Hola, buenos días, qué placer de saludarlos, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven a través de Antena 6 directamente desde el Parque Central de Santa Ana. Aquí nos encontramos para llevarles la edición número 33 de la clásica santaneña, una carrera que promete muchas emociones. Son dos distancias, son 12 y son 5 kilómetros, la de 12 que saldrá desde el Estadio Nacional en el costado oeste del Estadio Nacional, y la de 5 kilómetros que saldrá aquí mismo. Todos listos, preparados entonces, los competidores ya en línea de salida, tanto en 5 kilómetros, que es el que tenemos acá en nuestras pantallas, como también el de 12 kilómetros, que aquí está nuestro compañero Jeff Aguirre, comandante. Buenos días, qué placer de saludarlo, bienvenido. Ahí tenemos el detalle entonces con el compañero, el comandante Jeff Aguirre, en la unidad móvil de la casa del pie. Ya la propia Adela Rodríguez también en cualquier momento estará llevándoles las impresiones y los detalles de lo que sucede en esta carrera. Ahí observó a César Lizano. César Lizano, observamos a César Lizano, que ahí está. Atención, mucha atención, porque está partiendo la competencia en la categoría de atletismo adaptado. En la categoría de atletismo adaptado está partiendo la competencia. Entonces, en la categoría de atletismo adaptado ha salido la competencia. Y aquí observamos entonces a los competidores acá en la zona de L Estadio Nacional. Jeff Aguirre, comandante, buenos días. Bien, ya vamos, Ángel, a venir. Adelante, profe. Buenos días, Ángel. Adelante, Cambiamos de teléfono. Hola a todos. El comandante, estamos ahora con el otro teléfono. Mientras tanto, Ángeles, tengo mucha información. Está muy competitiva esta carrera. Se vinieron los nacionales también. Estamos viendo caras conocidas como Javier Fernández. Estamos observando ahí a Daniel Johanin, Julio Avilés, estamos observando, estamos viendo también a Robles, estoy viendo a Otoniel Murcia de Guatemala. Entre las mujeres está Magali García, venido a correr a nuestro país, vino el año pasado para correr nacional, donde ella quedó en un segundo lugar. Así que está muy, muy competitiva. Y bueno, deseándoles éxito a todos los atletas. Más de 1,000 atletas se hicieron presente en la edición, Ángel. Excelente, propia Adela Rodríguez. Excelente, entonces aquí observamos a los competidores. Ahí tenemos en la pantalla, tanto en 5 kilómetros como en 12 kilómetros también. Aquí observamos, en cualquier momento se va a dar el banderazo de salida, damas y caballeros, directamente desde el Parque Central de Santa Ana. Nosotros con la unidad móvil de la Casa del Pie y la propia Adela Rodríguez desde el sector del Parque Metropolitano La Sabana. Ahí tenemos las dos competencias. Y es que propia Adela Rodríguez, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? A veces tengo que hacerlo todo. Entonces, profe, le he dado el enlace desde acá. Bueno, atención, mucha atención, porque aquí observamos 10 segundos para que dé inicio y sea de la partida esta edición número 33 de la clásica internacional Santa Ariña. Ahí, ya lo tiene Jeff, cambien de teléfono, es muy importante, profe. Atención, mucha atención, porque está partiendo la competencia. Aquí observamos al mismo tiempo, bien cronometrado, bien sincronizado, damas y caballeros, al mismo tiempo, profe Adela Rodríguez está arrancando la competencia. César Lizano, que es el campeón defensor, marcha en el punto de la competencia, profe. Aquí observamos a César Lizano, que marcha en punta de competencia. Damas y caballeros, los competidores han salido, esa es la caravana multicolor. Aquí observamos entonces parte de la organización. Tenemos en pantalla el de 5 y tenemos en pantalla también el de 10 kilómetros. Damas y caballeros, la información que se genera a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie es
César Lizano, el que marcha en punta de la competencia. Observo también a Otoniel Mucía López, el guatemalteco, cuando ya nos internamos en el sector de la calle Vieja que comunica Santa Ana con Escazú. Voy con usted, comandante. Adelante. Adelante. Profe Adela Rodríguez. Bien, ya vamos a venir con la profe Adela Rodríguez en cualquier momento. Entonces, aquí observamos a los competidores que marchan en punta de competencia. Cuando el cronómetro continúa avanzando, estamos promediando 1:35, tiempo extraoficial de competencia. La quinta que también está apostada a la vera del camino, que se ha hecho presente. Sí, señoras, sí, señores, se ha hecho presente. Y esa es la información a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie, por allá, por ese sector. Atención, mucha atención, profe Adela Rodríguez. Ahora sí es que me la pusieron difícil, no sé quién es quién. Aquí, ¿quién me habla? Adelante. Estamos en punta de competencia, ahora sí ya nos acomodamos. El comandante ese es el suyo, se profe. Queda esperando, es correcto, el comandante se queda esperando a las mujeres. Así que Ángel, Daniel Dohanin en punta de competencia, Otoniel Mucia también, estamos observando, Edgar Chirol tiene metidito en este primer bloque también, es Julio Avilés, en un segundo bloque viene Kennedy Robles junto con, vamos a ver, ya les digo, ahorita les decimos los nombres de los otros atletas. Mientras tanto, Daniel Johanin sale con todo, Ángel, Edgar Chirol también se le pega detrás, Otoniel Mucia en una tercera posición, y estamos observando al otro guatemalteco que estamos hablando de que se viene pegando bastante fuerte. Estamos viendo que Domingo Sacul viene muy pegadito junto con Julio Avilés. Ángel, Julio Avilés viene pegado en este primer bloque. Venimos bajando bastante rápido. Excelente, profe Adela Rodríguez. Aquí observamos entonces a los competidores que marchan en punta de competencia. Vamos muy lejos, profe, vamos muy, muy, muy lejos. No observo, no tengo en la visual quiénes son los competidores que marchan en punta de competencia, salvo lo que usted me indica. Aquí observamos qué pasó, comandante. Con cuidado, comandante. Atención, mucha atención, hay que encenderlo, comandante. Aquí observamos a los competidores, profe. Hagamos un alto en el camino porque no tenemos en la visual a ver de quién se tratan. Observo a Daniel Johanin que marcha en punta de competencia. Sí, señora. Sí, señores, es Daniel Johanin Oco, porque aquí tenemos competidor que ha tomado la delantera, profe. Estamos hablando, Ángel, que se vino de Guatemala. Estamos hablando de Guatemala, donde Mario Sicup tiene en una primera posición. En una segunda posición, Daniel Johanin, y está ahí muy, muy pegadito. Atención, mucha atención, voy con usted, comandante. Jeff Aguirre, ¿qué pasa en la rama femenina, comandante? Adelante. Rama femenina, dorsal 1102, aquí avanza rápidamente y tomando la punta de la competencia, la delantera Magali García, traída directamente desde Venezuela, representando la tricolor venezolana. Estamos esperando, vamos a tener un poco más de información sobre las competidoras que vienen en la segunda y tercera posición. Mientras tanto, anótelo, dorsal 1102, Magali García, producto traído desde Venezuela. Regreso con ustedes. Excelente, excelente, Jeff Aguirre, comandante. Entonces aquí observamos a los competidores, es Magali García, que marcha en punta de la competencia en la rama femenina. Estas son las pruebas de 12 kilómetros. Profe Adela Rodríguez, voy con usted, porque hay información, ¿qué pasa en punta de la competencia en la rama femenina? Adelante. Mario Sucub, estamos observando que viene en una primera posición. También estamos viendo Domingo Sacul en una tercera posición. Es Daniel Johanin. Hoy la organización está bastante estricta. Los jueces no nos dejan estar muy cerca de los atletas, como podrán entender. Vamos pasando el puente de los Anonos. Adelante, profe Adela Rodríguez, continúe. Tiene el bloque muy pegadito, Ángel, muy pegadito. Estamos empezando a subir la cuesta de los Anonos, recordando que estamos viendo que hoy hay premios de montaña. Estamos ahí viendo lo que es Domingo Sacul en una primera posición. Está Mario Sucup
también estamos viendo Otoniel Musia, Daniel Johanin viene en una cuarta posición. Ahí en este primer bloque también es Julio Avilés y Edgar Chiroy. Así que la competencia está bastante interesante. Estamos pasando por Credimuebles en este ascenso bastante prolongado. Estoy observando a unos 25 metros a Javier Fernández pegándose de este primer bloque. Así que el primer lugar ahorita estaría siendo para Mario Sucup y Domingo Sacul de Guatemala. Más atrás estamos observando a unos 3, 4 metros a Otoniel Musia, a Julio Avilés de la Casa del Pie New Orleans y también a Daniel Johanin junto con Gualberto Méndez de Honduras. Mario Sucup de Guatemala y Domingo Sacul en una primera posición. Vamos pasando ya. Excelente, entonces, profe Adela Rodríguez, me trae mareado Elías con ese pito. ¡Qué hombre para pitar, Elías! Entonces, atención, mucha atención, porque ya prácticamente estamos promediando 7 minutos, 15 segundos, tiempo extraoficial de competencia. Esta es la rama, en la rama masculina. Voy con la rama femenina, comandante. Adelante, ¿qué pasa? En punta de la competencia, rama femenina. La información que tenemos hasta el momento, Andrea Calvo, tercer lugar, dorsal 377. Segundo lugar, avanza Norma Rodríguez con el dorsal 701. Y siempre en el primer lugar avanza Magali García, venezolana, con el dorsal 1102. Aproximadamente el segundo lugar viene a un minuto de distancia, por lo menos unos 100, 120 metros del primer lugar. Y muy pegado avanza Andrea Calvo, a unos 3 metros de distancia del segundo lugar, Norma Rodríguez. Andrea Calvo, tercer lugar, 707. Norma Rodríguez, 701, segundo lugar. No observo a las mujeres, solo hombres veo ahí, comandante. Entonces, repitamos lo que pasa en punta. Magali García, primer lugar, Venezuela. Segundo lugar, avanza Norma Rodríguez a unos 100 metros de distancia y a 103 metros de distancia, Andrea Calvo. Vamos en estos momentos dirigiéndonos hacia la punta. Excelente, entonces. Jeff Aguirre, excelente, comandante, profe Adela Rodríguez, el dato, entonces. Por ir viendo a Norma Rodríguez, el comandante venía de quinto, venía siguiendo a todos los hombres, profe. Se pone loco este muchacho. Cuando observa a los hombres, profe Adela Rodríguez, voy con usted adelante. Ángel, la situación de carrera ha cambiado en este momento. Daniel Johanin decide atacar y se viene en esa primera posición. Daniel Johanin decide atacar cuando estamos pasando acá por Yamaha, donde Daniel Johanin se viene en una primera posición, muy seguidito de Domingo Sacul, y en una tercera posición estaría siendo para Mario Sucup, donde en un tercer bloque viene Julio Avilés, Edgar Chiroy, y también estamos hablando de Otoniel Musia en esa segunda posición. Está Julio Avilés pegadito en ese segundo bloque. Venimos en este ascenso nuevamente, Ángel, pero está muy, muy reñida la competencia. Hablando de las mujeres, cuando estamos hablando de Magali, ella, su mejor tiempo en los 10 kilómetros es de 36.15, pero la especialidad de ella es hacer más 21, donde en 21 ha hecho 1:19 y en maratón 2:49 es el tiempo de Magali García, la venezolana. Así que para que lo tomen por ahí en consideración. Viene Daniel Johanin proponiendo, y esta carrera Daniel Johanin viene decidido a dejársela a Ángel. Entonces me decía, profe, Daniel Johanin, que viene pegadito con... Adelante, profe. Domingo Sacul. ¿Domingo o Mario? Domingo Sacul. Domingo Sacul en una muy pegadito a Daniel Johanin.
Ok, 5699, ok, excelente. Aquí observamos entonces, profe, ¿cuántos kilómetros venimos recorriendo? 10:40, tiempo, tiempo extraoficial de competencia. Aquí observamos entonces a Domingo Sacuy, que marcha en punta, pegadito con Daniel Jokanin, el hombre de los Galgos Azules de Copenhague, profe. Hagamos nuevamente un repaso porque me quedan largo en la visual, profe. No logro observar el rostro de los competidores. Entonces aquí tengo y me dice usted que es Domingo Sacuy. No lo logro visualizar, profe. Domingo Sacuy y Daniel Jokanin, me parece a mí por el pelo que puede ser Daniel Jokanin. Además, profe, no observa los que vienen en ese segundo bloque, en ese bloque que viene dándole cacería a esos que vienen en punta. Repasemos entonces, profe, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estamos hablando de Domingo Sacuy. Domingo Sacuy junto con Daniel Jokanin en esta primera posición. En una tercera posición es Otoniel Mucia. Cuarta posición para Gualberto Méndez de Honduras. Y en una quinta posición estamos hablando de Mario Sucup. Y sexta posición sería para Julio Áviles. Julio Áviles muy pegadito también en este bloque, Ángel. Así que Daniel Jokanin pues está proponiendo y junto con Domingo Sacuy. Excelente, entonces, profe, Adela Rodríguez, Domingo Sacuy, Domingo Sacuy, el de guatemalteco, que marcha en punta de competencia. Entonces, los que vienen en punta son Mario Sucup, que viene ahí dándole cacería a Domingo Sacuy, a Otoniel Mucía López, Edgar Chiroy, Daniel Jokanin, que viene pegadito a Domingo Sacuy. Y atención, mucha atención, porque también viene el Tigre de Costa Rica. El caso de César Lizano, que viene también pegadita. Magali García, la venezolana, 11-02 en su dorsal, que marche una primera posición. Aquí observamos entonces todos los ángulos están cubiertos. A su derecha en las pantallas observamos a la competidora Magali García. Magali García, que marcha en punta de competencia en la rama femenina. Voy con usted, comandante, para que hagamos un repaso de lo que sucede en la rama femenina. Primero, segundo y tercero, adelante. Lo venimos por Galería Sacú, Escazú, el olor a victoria viene impregnándose en esta competencia para Magali García, que marcha con el dorsal 11-02. Sin embargo, no tenemos hasta el momento la referencia más próxima de lo que sería la mujer. Sin embargo, mantenemos que Norma Rodríguez viene en el segundo lugar y Andrea Calpo en el tercer lugar. En un cuarto lugar pudimos observar que venía Tete Granados, así que así se maneja la competencia en estos momentos. Magali García en el primer lugar, Norma Rodríguez continúa en el segundo, Andrea Calvo en el tercero y Tete Granados viene en cuarta posición cuando venimos pasando por aquí por Vivay, una floristería, y Magali García continúa desde el inicio imponiendo su marca, su tiempo y su ritmo. Excelente, Magali García, entonces la competidora venezolana que marcha en punta de competencia de Venezuela. Magali García, aquí la observamos con esa camisa gris, licra negra, zapatos celestes y medias de compresión naranjas. Entonces, una amalgama de colores que viene en su atuendo esta competidora venezolana, Magali García, que marcha en punta de competencia en la rama femenina. Voy con usted, profe Adela Rodríguez, para que le informe a Costa Rica y el mundo a través de los 107.1 FM de Radio Actual. ¿Qué pasa en la rama masculina? Porque también tenemos información. Adelante, profe. Domingo Sacuy junto con Daniel Jokanin son los que vienen en esta pegaditos. Ambos atletas vienen muy, muy parejos. Domingo Sacuy de Guatemala, el mejor escalador en este momento de Guatemala es para este muchacho. Este muchacho se categoriza como uno de los mejores escaladores guatemaltecos. Él está atravesando muy, muy buen momento, así que estamos hablando de Domingo Sacuy, un buen escalador. En una segunda posición estamos muy pegaditos, es para Otoniel Mucia junto con Gualberto Méndez. En una quinta posición, Julio Avilés le ha pasado a Mario Sucup y está ocupando una quinta posición Julio Avilés. Julio Avilés le ha pasado a Mario Sucup, así que Julio Avilés está dando la pelea. Dos ticos están metidos en esta competencia, Ángel.
aquí teníamos conversación con Andrés, profe. Entonces, recapitulemos los competidores que marchen en punta de competencia. Daniel Yocani de Costa Rica, de momento que está haciendo respetar la casa. La casa se respeta, se decía en los 70, se decía en los 80, se decía en los 90, se decía en los principios de los 2000. La casa se respeta y aquí Daniel Yocani, de momento, está haciendo respetar la casa y demostrando por qué es uno de los mejores corredores que tiene este país en esta distancia de 10 kilómetros y esta que es de 12 también. Y aquí está haciendo lo propio, está poniéndole el pecho a la brisa, está poniéndole el pecho a las balas el competidor de los Galgos Azules, el ingeniero Daniel Yocani, que marcha en punta de competencia, dándole a Mario, a Domingo Sacuc. Entonces, profe, es el competidor Domingo Sacule 1093 en su dorsal, el competidor guatemalteco que ha venido en ese binomio de ataque, en ese binomio ofensivo, donde Costa Rica en las piernas de Daniel Yocani, a su izquierda Daniel Yocani, de azul con blanco, ataviado con los colores de su patrocinador, los Galgos Azules, y de turquesa el competidor guatemalteco Domingo Sacul. Aquí observamos entonces el chapín, es el de turquesa con negro, y el costarricense es el de azul y blanco. Entonces es lo que pasa en punta de competencia. ¿Qué distancia venimos recorriendo, profe? Ya son 16:50, tiempo extraoficial de competencia. Estamos observando a Mario Sacul, Daniel Yohanin. Ángel también está metido en una quinta posición, es Julio Avilés, pasándole a Mario Sucup de Guatemala. También está también en esta prueba, es en una tercera posición, es Otoniel Murcia, junto en una cuarta posición para Gualberto Méndez de Guatemala. Domingo Sacup nuevamente vuelve a tomar 1-2 metros de ventaja sobre Daniel Yohanin. Daniel Yohanin viene con todo, así que no creo que vaya a despegarse mucho. Excelente, entonces, profe Adela Rodríguez, aquí tenemos público, profe, subimos la pantalla allá arriba en el techo, viérase, profe Adela Rodríguez, voy con la rama femenina, Jeff Aguirre, comandante, que pase en punta de competencia en la rama femenina. Adelante, informe acá en Antena 6, en Hola Mundo. Bueno, venimos pasando por Mocapán, impresionante demostración atlética, impresionante demostración de su preparación, Magali García. Producto traído desde Venezuela, la competidora viene marcando el paso, el ritmo, y viene marcando la trayectoria para las demás competidoras. En el segundo puesto continúa a 120 metros y a un tiempo más o menos de un minuto de distancia está Norma Rodríguez, quien avanza siempre en segundo lugar. No tenemos visualización, no tenemos contacto visual con Andrea Calvo, pero de momento Magali García avanza y acaba de tomar en el puesto de hidratación. Se está recuperando, está llevando un paso, un ritmo, está armando un solitario que solo ella sabe hacer, solo ella ha venido armando aquí. Magali García marcha en primer lugar, Norma Rodríguez en segundo lugar a 120 metros de distancia, y posiblemente sea Andrea Calvo la que continúe. Atención, mucha atención, porque aquí está llegando Jordan Camejo, primer lugar Jordan Camejo de Venezuela, primer lugar en la rama de los 5 kilómetros. Aquí observo a Jason Villalobos también, que va a ser segundo, Jason Villalobos de la Casa del Pie, el 1 y el 2, Jason Villalobos es segundo para Jason Villalobos. Damas y caballeros, ha llegado, y aquí observo el tercero también del equipo de Lizano Running Team. Entonces primero y segundo, y es para la Casa del Pie, el primero para Jordan Camejo y el segundo para Jason Villalobos, que ha llegado en una segunda posición de la Casa del Pie, y Jordan Camejo también, que ha llegado en una primera posición. Damas y caballeros, entonces, profe Adela Rodríguez, hay ataque, hay cambio de ritmo, la situación de carrera ha cambiado en punta, el puerto de montaña, profe. Puerto Montaña, estamos hablando que se lo ha dejado Domingo Sacul. Domingo Sacul se ha dejado este premio, así que en una segunda posición se ha despegado un poco Daniel Yohanin. Domingo Sacul aprovecha y sube este ascenso con buena fuerza para ganarse este primer lugar. No sé si esto le vaya a pasar factura, porque ahora en esta bajada Daniel Yohanin viene más rápido, y sabemos que Daniel Yohanin bajando es muy, muy bueno. Así que Daniel empieza a aprovechar, se había separado unos 20 metros y nuevamente empieza a recortar y a pegársele
a Domingo Sacul. Excelente, entonces, profe. Adela Rodríguez, aquí observamos ya la gente que continúa llegando a la línea de meta. Aquí observamos entonces a los competidores, otro de Lizano Running Tini, que viene haciendo ingreso a la zona de meta. Hay que recordar que hay premios importantes, casi 6 millones de colones. Es la bolsa de esta clásica santareña. Y aquí atención, mucha atención, porque Domingo Sacule le montó la quinta velocidad, se dejó el premio de montaña, se ha dejado el premio de montaña, y mejor aún, con ese cambio de ritmo se ha catapultado hasta la punta, profe. Es correcto, vamos pasando por el barbero. Este es, creo que como un bar o un bar, estamos ya observando cómo Daniel Johanny se le empieza a ir pegando, y ya son escasos 5 metros de Domingo Sacul. Excelente, entonces, profe Adela Rodríguez, aquí observamos a los competidores. Vamos con las dos tomas, tenemos hacia la derecha, a la izquierda de sus pantallas, a la competidora Magali, que es la competidora que se ha dejado la que se está dejando la primera posición en esta edición número 33 de la clásica. La clásica santareña, edición número 33. Aquí observamos a los competidores, Magali de Venezuela y Mario Ocho, porque aquí Daniel Yocani, profe, nuevamente vuelve a enlazar y hace contacto con la punta, y Ocho hace un cambio de ritmo y se viene a la delantera. Estábamos diciendo que Daniel Johanin es muy bueno bajando. Él en el Alto de las Palomas perdió un poco de, se separa un poco, pero ahora bajando nuevamente le está dando la competencia a Domingo Sacul. Domingo Sacul no la está teniendo fácil, Ángel. Hoy no está fácil para Domingo Sacul. Daniel Johanin está metido en esta competencia, Ángel. Entre todos los que compartan, recordarles que tenemos una inscripción para la Metro Gatorade ahora en septiembre. Entre los que compartan para la Metro Gatorade, una inscripción tiene que compartir, si no, no puede participar. Mario Sucup está en una quinta posición. Mientras tanto, muy bien, ya vamos a venir con la propia Adela Rodríguez. Mientras tanto, voy con la rama femenina. Jeff Aguirre, comandante, adelante. Impresionante el ritmo que ha decidido tomar, el paso que ha decidido imponer Magali García para tomar esta cuesta que le hacía su deuda gorda, como decimos popularmente. Circo mantiene el primer lugar a 30 metros de distancia. Continúa con contacto visual. Vemos a Norma Rodríguez, sin embargo, dorsal 11-02, viene imponiendo una marca, viene imponiendo aquí su ritmo, lo que ya sabe hacer la cara y la cabeza de entrenamiento. Magali García va a tomar esta cuesta con toda la ley, con toda la fuerza, con todo el ímpetu y con todo el ánimo, a no dejar ni de caer su tiempo, ni de caer su posición. Excelente, Jeff Aguirre, comandante. Excelente, voy con usted, profe Adela Rodríguez. Voy a la punta, adelante. Daniel Johanin volvió a tomar la delantera y Domingo Sacut se le vuelve a pegar. Ángel, se le vuelve a pegar. Está muy reñida la competencia. Tenemos competencia. Costa Rica hoy está metido en esta prueba, así que probablemente va a estar un cierre espectacular, porque Daniel Johanin es muy bueno en distancias como estas, y bajando es una de las facilidades que él tiene. Daniel Johanin no se está reservando absolutamente nada, y Domingo Sacul le está haciendo también lo suyo. Así que hay competencia. Les recuerdo que tenemos una inscripción para la Metro Gatorade entre todos los que compartan. Excelente, aquí ha llegado el Juancho, Juan Ramón Valladares, ha llegado Juan Ramón Valladares en la rama de atletismo adaptado, ha llegado Juan Ramón Valladares, ha llegado entonces Juan Ramón Valladares en la rama de atletismo adaptado. Por lo pronto aquí observamos el competidor Daniel Yocanin, que viene pegadito a Domingo Sacula. Entonces, profe Adela Rodríguez, es importante esta carrera que no ha venido siendo un monólogo, no ha sido un monólogo, ha sido una competencia donde observamos
alegremente a Daniel Yocanin, que viene haciendo a respetar la casa del momento y que marcha en punta de la competencia. Daniel Yocanin con su cadencia particular, bien custodiado también por mucha seguridad. Viene también el equipo del grupo Los Ángeles, que vienen también custodiando los jueces de ruta y demás. Qué dicha que ya Elías ha silenciado el pito, seguro se le ha caído, porque definitivamente se respira y se escucha paso en punta de la competencia, profe. ¿O se lo tragó? Es su trabajo, él nada más quiere asegurar a los atletas. Ángel, es increíble el trabajo que está haciendo la policía de tránsito. Van profe, con las sirenas puestas desde que iniciaron. Dígame. Profe, es que no logramos ver a los muchachos, a los protagonistas. Venimos muy largos, profe. Sí, les comentaba, vamos a ver qué podemos hacer. Les comentaba que el trabajo que ha hecho la policía de tránsito es espectacular. Las sirenas puestas desde que salieron y los carros han hecho un alto, obsérvenlos, y la carretera prácticamente es para los atletas. Mucha seguridad, mucha seguridad, muchos voluntarios a la vera del camino, dándole asistencia a todos los corredores. Realmente excelente, profe, ayúdame con la toma, clásica. porfa, porque definitivamente no logramos apreciar a los competidores. Lástima, porque venimos muy alejados, profe, hay que acercarse un poco. Atención, mucha atención, porque ya prácticamente nos estamos internando en la zona de Santa Ana. Ya prácticamente hemos pasado el Alto de las Palomas, que fue el ingreso hacia el cantón santaneño, y aquí estamos. Entonces ya prácticamente son 27:10, e iremos ya, me parece, profe, que estaremos llegando a los 9 kilómetros. No me ha dicho la distancia que venimos recorriendo aún todavía. Entonces me parece, calculando que podrían ser 9 kilómetros. Y aquí observamos a Daniel Yocanin, que marcha, creo que es Daniel Yocanin, profe, el que marcha en punta de competencia. Atención, mucha atención, porque aquí está Domingo también, el guatemalteco, que ha logrado nuevamente hacer un cambio de ritmo y regresa a la delantera, profe. Correcto, Ángel. Domingo Zacut quiso sacar un poquito de ventaja, pero Daniel Yocanin nuevamente vuelve a tomar aire y no se deja, Ángel. Nuevamente Daniel Yocanin viene muy, muy pegadito. Vamos a acercarnos un poquito más para que puedan apreciar esta competencia. Por favor, te lo pedimos, profe. Ese, el quién es el conductor de la unidad móvil hoy, profe, ¿ah? ¿Ah? No, señores, que no nos permiten estar muy cerca. Sí, pero bueno, es que si no nos salimos, profe, porque definitivamente o es todo o es nada, profe. Adela Rodríguez, aquí observamos, excelente, esa es la toma que me gusta. Aquí observo a Daniel Yocanin, ya prácticamente, que hace un giro a la izquierda. Ya está en el corazón de Santa Ana, está en el corazón de Santa Ana, Daniel Yocanin y Domingo, profe. Y aquí tenemos competencia, adelante, profe. Tenemos competencia, estamos pasando por el puente de Las Piedades, por el puente de Las Piedades. En Piedades, entonces, profe. Correcto, Ángel, estamos pasando por el puente Piedades y Daniel Yocanin empieza a tratar de ver cómo hace para sacarle ventaja. Ya estamos en esta recta donde vamos a ver de qué está hecho Daniel Yocanin y Domingo Zacut. Excelente, profe. Adela Rodríguez, Jeff Aguirre, comandante, voy con usted, muchacho, porque ya prácticamente también la competidora del primer lugar, la venezolana, que marcha en punta, ha pasado el Alto de las Palomas y viene en ese descenso, comandante. Exactamente, en este descenso ella ha decidido contener un poco la velocidad para no perder el ritmo, para no perder el oxígeno y para no cansarse demasiado rápido. Sin embargo, este trayecto de la carretera, trayecto, no, la ruta, que tiene bastante verdor y bastante frescura, le ha dado un ánimo, un aliento a ella para continuar en esta competencia que ella la ha dominado de inicio a fin. Magali García, desde que inició la competencia. Excelente, Jeff Aguirre, excelente. Aquí estamos entonces con la rama masculina, profe. Adela Rodríguez, ya prácticamente son 10 kilómetros, profe. Estamos ya a escasos 2 kilómetros llegando a la ya para llegar a la meta. Daniel Yocanin observa su cronómetro, la gente aplaude a Daniel, le dice: vamos, Daniel, es tuyo, no lo dejes, y mucho apoyo es el que ha recibido Daniel Yocanin de parte de los atletas costarricenses y el pueblo que se ha salido a la vera del camino. Domingo Zacut empieza a tomar un metro de ventaja.
Excelente, entonces, propio Adela Rodríguez, tenemos competencia y mejor aún, profe, la gente que está apostada a la vera del camino en la línea de meta. Profe, quíteme ese pito, Elías, lo siento en el oído, por Dios. Atención, mucha atención, porque aquí Domingo hace un cambio de ritmo, entonces Guatemala no se da por menos, quiere dejarse la primera posición, guatemaltecos que han ganado esta competencia. Recuerdo a José Amado García Gabriel y también al comandante, no Jeff Aguirre, sino el comandante Alfredo Arevalo Reyes, que también se ha dejado esta prueba de la clásica centeneña. Aquí observamos entonces a Domingo Sacule, el guatemalteco, que marcha en punta de la competencia. Es primero Daniel Yocani de Costa Rica, de los Galgos Azules, es segundo. La información que se genera a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie, propia de la Rodríguez. Daniel Yocani se ha separado unos 5 o 6 metros, Ángel, de Domingo Sacule. Daniel Yocani, en estos últimos metros, Domingo Sacup empieza a sacarle un poco más de ventaja a Daniel Yohanin. Vamos pasando por Pescadería y Ceviche. Acá estamos pasando por Plaza. No lo logro. Estamos entrándonos ya por la Cruz Roja de Santa Ana. Ángel, estamos pasando por la Cruz Roja de Santa Ana. Excelente, profe Adela Rodríguez, entonces ya en la Cruz Roja de Santa Ana está Domingo Sacule, el hombre que marcha en punta de competencia, ya prácticamente a menos de un kilómetro para llegar a la meta. Domingo Sacule, primer lugar, Daniel Yocanin en segundo. Ahí tenemos la información a bordo de la unidad móvil de la Casa del Pie. Observamos a Domingo Sacule que marcha en punta de competencia, el Domingo Sacule, el guatemalteco, entonces en la primera posición, esta edición número 33 de la clásica santaneña. Va a ser para el competidor Domingo Sacule de Guatemala, de momento, porque Daniel Yocanin viene al acecho, pero ¿cuánta distancia le viene sacando, profe? 5 metros le viene sacando Domingo Sacule a Daniel Yocanin. Daniel Yocanin empieza a hacer una zancada larga y una cadencia más rápida y está recortando un poquito. Daniel Yocanin está entregando absolutamente todo, Ángel. Está empezando a recortar y ya son 4 metros. Ángel se le está pegando. Ángel. Excelente, rememorando otra clásica de clásica, la Internacional a Candelaria. Lo último fue sacado Daniel Yocanin, pero aquí lo observamos con garra, con pundonor, con corazón, todo corazón. Saca un segundo aire Daniel Yocanin, empieza a hacer el sprint final, se vienen los últimos metros. Daniel Yocanin podía hacer respetar la casa, la edición número 33 de la clásica Internacional a Candelaria. Podría ser para Daniel Yocanin, damas y caballeros, de manera espectacular ha sacado, ha tomado un segundo aire, y aquí lo observamos a Daniel Yocanin, que ha salido a tambor batiente, 33-34, tiempo extraoficial de competencia. Daniel Yocanin, que marcha al frente, sabe que la victoria la tiene en sus manos, sabe que no está asegurada, no debe confiarse también, y aquí lo observamos con esa cadencia particular, o con ese braceo singular. Entonces Daniel Yocanin, Yoko, profe, ¿cuánta distancia le ha sacado al guatemalteco Domingo Sacule? Se está separando Domingo Sacule, viene 5 o 6 metros ya separándose. Daniel Yocanin está corriendo con el corazón. Hoy Daniel Yocanin está corriendo con el corazón, Daniel, son escasos metros, es toda suya la narración. Excelente, entonces, profe Adela Rodríguez, ahí observamos a Daniel Yocanin que marcha en punta de competencia. La gente que está apostada a la vera del camino, me parece entonces que Costa Rica se va a hacer con la primera posición. Daniel Yocanin de los Galgos Azules de Copenhague va a hacer respetar la casa. Daniel Yocanin demostrando por qué es el mejor competidor de Costa Rica hoy por hoy en esta ruta, en esta prueba, en esta distancia. Aquí lo observamos sacando garra, coraje, pundonor, lo recuerdo ganar también la San Silvestre, lo recuerdo también hacer medalla por Costa Rica en la última representación que tuvo en Nicaragua. Y aquí observamos a Daniel Yocanin de manera espectacular, se va a dejar la prueba, hace un giro a la izquierda Daniel Yocanin. Aquí lo observamos a Yocanin que va a llegar a la meta, se viene el cierre, el sprint final. Es Daniel Yocanin el que ha llegado, ha venido y ha vencido. Daniel Yocanin de manera espectacular, propia de la Rodríguez, sin lugar a dudas. Daniel Yocanin ha hecho respetar la casa. Daniel Yocanin ha hecho respetar la casa. Hizo suya la clásica
la clásica santaneña es Daniel Johanin, profe. Daniel Johanin hizo respetar la casa, tanto que decíamos y decíamos, ¿cuándo será que los atletas nacionales van a poder dar la pelea a los extranjeros? Hoy Daniel Johanin corrió con el corazón. Vamos a dejar que se recupere un poquito, porque ese cierre fue espectacular. Por un momento pensamos que las fuerzas no le iban a dar, pero Daniel lo logra y corre con el corazón. Daniel, no sé si usted me dice si ya puede hablar o lo dejamos recuperarse otro poquito. Espectacular. Una carrera de principio a fin realmente competitiva, muy, muy, muy reñida, donde Daniel hoy corre con el corazón. Acá lo tenemos y Daniel, démosle una vueltita para que lo puedan ver. No sé si ocupa hidratante o algo, estamos ahí. Daniel, realmente hoy creo que los atletas nacionales estaban completamente unidos, dándole el apoyo y lo pudo ver en la vera del camino. Saludos a todos. Sabía que hoy la competencia iba a ser muy dura. Sabía que venían atletas de muy buen nivel y son el tipo de carreras que a mí me gusta aprovechar. No sabía si iba a ganar, la verdad, pero sabía que le iba a venir a darle con todo. La carrera estuvo muy dura, pero todo el trayecto. Los extranjeros propusieron bastante, en las subidas más que todo. Yo traté de aprovechar las bajadas, me siento cómodo bajando. Y todavía en el centro de Santana ya con Domingo. Y nada más traté de darle con todo lo que me queda y gracias a Dios se pudo obtener el primer lugar. Agradecer a los que me han apoyado para lograr ese resultado. Mi entrenador y el Barrantes, a Copenhague. Inés y Jim, el resto de todos los que me han apoyado. Creo que el resultado es muy bueno. Ritmo promedio de, no sé, creo que a 2.59 kilómetros. Pues y medio el tiempo que hice hace 2 años. No, agradecido con todos. Daniel, por un momento, como faltando unos 700, 600 metros, vemos que se empieza a despegar un poquito. ¿De dónde saca fuerzas? No, yo creo que las ganas o el hambre de ganar. Este año ya corrió solo 2 competencias de calle, fueron Candelaria y la Maratón de San José, los 10 kilómetros. Los dos había llegado en segundo lugar. Y pues ya, hoy quería, no quería llegar de segundo otra vez, ¿verdad? Quería el primer lugar y gracias a Dios se pudo. Daniel, un mensaje a los atletas ticos que sí se puede. Sí se puede, aquí hay talento, habemos atletas que tenemos ganas de siempre de mejorar, de correr cada vez más rápido. Y es difícil porque los atletas que vienen de afuera no son cualesquiera, ¿verdad? Son atletas de muy buen nivel y en serio hay que darle con todo si uno quiere ganarles. Pero hoy gracias a Dios se pudo lograr. ¿Cuál es la clave, Daniel? ¿Perdón? ¿Cuál es la clave para llegar a un nivel como el que ahorita está? No, es solo entrenamiento. Creo que a veces lo que la gente olvida es que el atletismo es un deporte. Los resultados se ven a largo plazo. No es como que uno entrene un mes, un par de meses, un año y ya va a estar volando, sino que hay que sostener el esfuerzo por muchos años para poco a poco ir mejorando y eso es lo que se ha intentado hacer, intentando trabajar de forma planificada. Se encarga mi entrenador y el Barrantes, los resultados se van viendo poco a poco y siempre darle con todo. Daniel, cuando usted escuchaba a las personas en la calle decirle vamos Daniel, es tuyo, ¿qué sintió? No, mucha motivación, pero estoy en mi casa, en Costa Rica, compitiendo contra atletas de afuera, de muy buen nivel, entonces sentir ese apoyo que te va a competir en casa, siempre es muy valioso y le motiva a uno para tratar de dar un poquito más, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia en el cierre. Y hoy usted hizo la diferencia, la casa se respeta. Sí, eso es lo que hay que buscar siempre, ¿verdad? Es difícil, pero con mucho esfuerzo se logra. Felicidades, Daniel, y vamos a dejarlo para que los compañeros lo puedan entrevistar. Vean, mi mensaje es, porque es muy importante, por la violencia que ha habido, que hasta queda vergüenza, por favor, apoyemos al atleta, porque ellos son los que dan a todo cantón, le dan la vida, la alegría. Entonces, si un carro viene manejando, viene con el celular, que lo parquen, y deja ellos participar, para que evitar
accidentes. Lo piden la grande empresa. Ahí estamos. Excelente. Felicidades, Daniel. Vamos a dejar a Daniel. Excelente. Y voy a irme con Julio Avilés Ángel. Voy a buscar a Julio Avilés, que hoy también hemos metido en hemos hecho una labor, bueno, llevándoles las dos distancias, tanto en la rama masculina. Atención, mucha atención, Jeff Aguirre, ¿qué pasa en punta de competencia? En la rama femenina, voy con usted, comandante, adelante. Acabamos de hacer el último de la atracción, competencia, y va en esta cuesta fuerte, viene en esta cuesta con toda la ley, con alma, vida, corazón y dos tanques de oxígeno que le vienen ayudando a culminar esta competencia que está dejándose, se está adjudicando las letras dadas en el libro de la historia de la competencia aquí en Costa Rica. Magaly Rodríguez, perdón, demostró su entrenamiento, demostrando la fuerza que ella posee. Viene aquí en primer lugar, cuando estamos acercándonos a los últimos suspiros, a la última gota de sudor, a los últimos. ¡Excelente! Jeff Aguirre, comandante, aquí observamos entonces a Magaly García, que marcha en punta de la competencia, ya prácticamente internándose en el puro corazón de la ciudad de Santa Ana. Prácticamente nos separan menos de un kilómetro para llegar a la meta, y es Magaly de Venezuela, que marcha en punta de la competencia. Segundo lugar para la competidora de Costa Rica, Norma Rodríguez. Tercer lugar para Andrea Calvo de Letine, la casa del Pino Balance. Y cuarto lugar para Tete Granados. Entonces, damas y caballeros, es parte de lo que se vive en esa prueba de los 12 kilómetros en la rama femenina. Es en la rama femenina entonces Venezuela, que viene en una primera posición. Aquí lo observamos a esta morenaza que marcha en punta de la competencia en la primera posición, rama femenina, propia de la Rodríguez. Entonces, ya prácticamente para el cierre. Espectacular, Ángel, hemos tenido una clásica que realmente vale la pena, y es un gusto ver a los atletas nacionales. Atención, mucha atención, porque ya prácticamente se va a venir el último kilómetro de competencia. Es Magaly García la que marcha en punta. Atención, mucha atención, propia de la Rodríguez. Voy con usted nuevamente. Me encuentro con Julio Avilés, atleta nacional, que él hoy realmente hoy estuvo muy, muy competitiva, y vimos a Julio metido en ese primer bloque, y realmente ver cómo llega a la meta con ese coraje, después le ampollas en los pies, en sus pies, después de estar metido en esta prueba. Julio, ahora sí, cuéntanos qué sensación le deja esta clásica. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy, y agradecerle a la casa del Pino y Balance por motivarnos y apoyarnos día con día. Y aquí estamos, intentamos dar lo mejor de nosotros, y ahí estuvimos en los primeros 8 kilómetros, estuvimos adelante, pero me quedó un poco. Igual no quedo satisfecho, pero sí sé que puedo dar más. ¿Qué se siente ver que un atleta nacional hoy, por ejemplo, se deja el primer lugar como Daniel Johanin? Bueno, primero que nada, un gran orgullo, porque así ya no puede venir cualquiera a decir que ellos vienen a ganar. Y así vamos, como él, muchos chicos, vamos para arriba, a darle fuerte y a defender nuestro país. Julio, ahorita vamos a continuar, voy a darle el pase, un toquecito a Ángel. Excelente, propia de la Rodríguez, ya prácticamente el cierre se ve en los últimos metros. Aquí observamos a Magaly de Venezuela, que marcha en punta de competencia. Damas y caballeros, entonces ha sido un monólogo desde el kilómetro número 2 que ha montado la venezolana, que hace un giro a la izquierda. Aquí lo tenemos entonces, hace un giro a la izquierda, va a llegar a la meta Magaly. Entonces, primer lugar para Venezuela. Aquí lo observamos, que viene a tambor batiente, cierra el último sprint final, está pasando la meta, va a pasar, y se está dejando la primera posición en la rama femenina en 12 kilómetros. Voy con usted, propia de la Rodríguez, nuevamente adelante. Ahora sí, como estábamos tertuleando con Julio Avilés, Julio, nos decía. De no, un gran orgullo, por el hecho de que no cualquiera ya puede venir a darse el lujo de estar ganando. Ya como te dije, dice, así como él, muchos chicos, vamos para arriba, para estar defendiendo nuestro país. Nos comentaba Daniel Johanin que en el atletismo muchos quieren estar haciendo buenos tiempos de la noche a la mañana, pero que se requiere un proceso. Exactamente, muchos creen que por estar entrenando un mes fuerte
ya van a estar tirando los mejores tiempos y la cosa no es así. Esto lleva años de preparación para poder agarrar un nivel alto. Igualmente y la disciplina lo es todo, así que es nada más de entrenar fuertemente y constante. Cuando venía corriendo y empezó a sentir esa molestia en sus pies, ¿en algún momento pensó en salirse después de tener esas ampollas en sus pies? ¿Vi sangres en sus dedos? No, nada que ver, eso es mínimo. Para que yo me retire es algo difícil, por más mal que me sienta, intento terminarlo, la carrera, así sea trotando, pero la termino. Yo nunca pienso en retirarme. ¿Alguna vez te has retirado de alguna carrera? Que yo recuerde, no me he retirado de ninguna. Por lo mismo, porque por más mal que me sienta, intento terminarla. ¿Cree que la parte es mental? ¿La parte a veces débil del atleta es mental? Claro que sí. La mente ayuda mucho porque por el simple cansancio o algo así, vos ya tenés ganas de salirte, vos tenés ganas de dejar todo tirado por... Ya te sentís muy, muy fatigado, muy cansado, pero ese no es el hecho. El hecho es terminar la carrera, como la comenzaste es terminarla, sea como sea. ¿Qué se siente competir con atletas extranjeros y de ese nivel? Bueno, eso es algo que siempre me ha gustado mucho a mí. Desde que yo inicié en esto siempre me ha gustado correr contra los mejores. Siempre busco donde están los mejores para poder foguearme y saber cómo estoy realmente. No andar diciendo que soy el mejor ni nada, igual... Ni aunque lo fuera, no. Eso es algo de... O sea, siempre, ante todo, hay que tener la humildad para poder ser grande. ¿Qué se viene, Julio? Bueno, para lo próximo, corremos esta semana que viene la clínica bíblica y de ahí vamos hasta el campeonato de asociaciones en el Estadio Nacional. Muchos tal vez desconocen de que usted pasa metido lo que es mucho en pista. Cuéntenos un poquito, ¿por qué le gusta la pista? Exactamente, bueno, yo me crié en la pista. Eso es lo mío, es lo que más me gusta y ahí es donde yo realmente quiero resaltar, haciendo las marcas, representando grandemente al país y eso es lo que nos da la base, ¿verdad? Para poder ser un buen corredor. Hace escasos, ¿qué? Para los Juegos Nacionales se deja el primer lugar en los 5000 metros planos. Exactamente, es algo que estaba ahí, no tenía pensado mejorar marca y al final la mejoré. Y de hecho desde ese día me sentí bien, pero estas semanas que han venido han sido de mucho trabajo y realmente ha sido difícil, pero ahí estamos dándole constantemente. Felicidades, Julio, y éxitos. Gracias, Adela. Teníamos a Julio Avilés, corredor de la Casa del Pie New Balance, así que vamos a seguir buscando a más atletas. Vamos a tener al Roy, el cachorro Roy Vargas, así que Roy Vargas, vamos a conversar con él. Esta clásica creo que le trae muchos recuerdos a este atleta grande en el atletismo costarricense. Cuéntenos qué se siente volver a saborear y volver a correr esta clásica. Bueno, primero que nada, un saludo a los amigos oyentes, a mi familia, a Cachorros en Ritmo, y muy contento, la gané unas 6-7 veces esta carrera. Nada más. Sí, hoy no se me dio, obviamente, ya me cuesta más por la edad y aparte de eso estuve año y resto parado, pero estamos tratando de retomar el nivel. En mi categoría sí la gané, pero bastante contento. Felicitar a los extranjeros, hicieron una buena carrera. Tengo entendido que la ganó Johanny. Felicidades. Es un atleta que está dando hoy en día la cara aquí por Costa Rica, porque en realidad el nivel ha estado bastante bajo, pero eso es lo importante, ya hay atletas que están surgiendo y vamos para adelante. Roy, cuéntenos un poquito, ¿cómo se organizaban ustedes en su época cuando estaban ahí en la parte competitiva, cuando venía un extranjero? ¿Cuál era la estrategia? No, nosotros, en mi caso yo no planeaba ninguna estrategia, simplemente salía a correr, yo intentaba salir a ganar y se me daban las cosas. Hoy, como le dije, habían cuatro extranjeros, habíamos varios nacionales, pero Johanny fue el que dio el mejor resultado. ¿Qué se siente volver a ver a un atleta ganándole a extranjeros, como cuando en sus tiempos? Sí, bueno, eso quiere demostrar que sí podemos. Creo que en Costa Rica hay talento, simplemente hay que entrenar, que es lo que cuesta, que los atletas de hoy en día se preparen. Ahora estaba hablando con Yacer y yo le decía, Yacer, usted todavía puede, nada más de someterse a un fuerte entrenamiento y puede lograrlo.
creo que al haber tanta carrera domingo a domingo, eso ha perjudicado al atletismo, ya que todo el mundo quiere correr y correr, entonces nadie entrena. Quien entrena mucho, quien compite mucho, entrena mal. ¿Dónde lo pueden buscar, profe, si algún atleta quiere que Royal Cachorro Vargas lo entrene? Sí, bueno, yo tengo un grupo en Alajuela, más de 40 atletas. De hecho, tengo atletas de buen nivel. Pueden llamarme a mi teléfono, 83530420, y si no, pueden buscarnos en Facebook como Cachorros en Ritmo. Felicidades, profe, y éxitos. Gracias. Ahí teníamos al profe Roy Vargas. Vamos a ver si tenemos al guatemalteco Mario Sucup, Domingo Sacup, que se deja esa segunda posición para tenerlo en nuestros micrófonos. Vamos a recapitular, el primer lugar se lo deja la venezolana Magali García. Esta muchacha es la segunda vez que corre en Costa Rica. Ella se dejó el segundo lugar en la Internacional San José en diciembre y ella hoy se deja ese primer lugar. Vamos a tener a Domingo Sacup, que se dejó ese segundo lugar. Estoy viendo por ahí también a Kenneth Robles de Copenhague y a los demás atletas. Voy a ver a cuál de ellos ahorita lo vamos a entrevistar. Voy a esperar un chancecito para tener a Domingo. Ahí le pasó Rosa Martínez a la par, profe. Aquí, profe. Vuélvame a ver a mí, profe. ¡Atrás! ¡Profe! Ahí tiene a Rosa Martínez. Ahí. Tenemos a estas dos chicas, estas dos guapas. Tenemos a Elizabeth Hernández y a... No, Rosa Martínez. Ay, perdón. Laurita y Rosita. Yo las enredo todas. Hagámonos de este ladito para que... No. Acá está usted. Elizabeth, están perfectas. Cuéntenos, ¿cómo les fue en la clásica? Nos fue muy bien, gracias a Dios. Yo hice la de 5, casi 6. estaba muy rudilla la competencia porque habían varias chicas buenas, ¿verdad? Pero ahí le pusimos, mantuvimos y pude lograr el primer lugar, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le fue? Muy bien, bajé mi tiempo, gracias a Dios, al año pasado. Muy bien, y está muy fuerte porque hay chicas bastante fuertes hoy. Vamos a ver cómo me va en mi categoría. Felicidades, chicas. Muchas gracias. Vamos a tener a Mario, perdón, a Domingo, vamos a tener a Domingo. Vamos a dejarlo que se tome una foto con Kenneth Robles y Domingo, ¿podemos venir de este sector para que nos cuente qué le pareció venir a correr a Costa Rica y qué se sintió tener competencia desde el principio? Vamos, por este sector. Bueno, Sandra, muy buenos días y ya gracias a Dios terminando la competencia. Muy contento de estar aquí en Costa Rica, la primera vez que estamos visitando Costa Rica y Dios nos da la oportunidad de entrar al segundo lugar y nos dio el primer lugar, pero muy contento y lo agradezco a Fixure por la invitación a llegar aquí en Costa Rica. ¿Qué le habían dicho de Costa Rica? ¿Cómo no lo...? ¿Qué le habían dicho de Costa Rica? ¿Qué es venir a correr a Costa Rica? Es venir a correr a Costa Rica como es un nuevo ambiente para mí, ¿verdad? Y conocer conocer otro país y ya se siente la diferencia estar en nuestro país, ¿verdad? Yo soy de Guatemala y muy contento estar aquí en Costa Rica. ¿Qué le pareció la carrera? Pues la verdad que sí, la carrera es muy, muy bonito. Solo que nos afectó mucho la bajada en los últimos kilómetros. Ya al atacar los últimos kilómetros ya no podemos, ¿verdad? Pero muy contento, voy a mi país con el segundo lugar, ¿verdad? Nos contaban por ahí que usted en Guatemala hoy por hoy es uno de los mejores trepadores. Sí, la verdad que sí, ya muy agradecido a Dios por darme la oportunidad y... Siempre estamos los primeros tres lugares ahí en las competencias y los próximos competencias vienen los cochumaltanes, lo más alto en Centroamericano y Guatemala, ¿verdad? Y ahí estaremos presentes. Háblanos un poquito de de Domingo. ¿Quién es? Yo soy Domingo Saculico, atleta de Cachá, Alta Verapaz, y
yo empecé a los 13 años a correr, ¿verdad? Y desde hoy estamos trabajando para salir adelante. ¿Cuál es la clave para mantenerse en esas primeras posiciones? Entrenar duro y siempre estar pendiente de los tiempos, ¿verdad? Y mantener el ritmo en una cada competencia. Domingo, un día normal de domingo, Sacup, ¿cómo es? Normal. ¿Se levanta? ¿Qué hace? Uno se levanta a trabajar, ¿verdad? Y primero temprano hay que salir a entrenar, después se va a trabajar uno y para mantener, ¿verdad? Y para comer siempre, ¿verdad? Pero ahí estamos, dando de duro de la vida. ¿Cómo entrena? Yo entreno solo, en mi propia cuenta, sin ningún entrenador, yo solo ahí entrenando en las calles, en las pistas, ¿verdad? De San Pedro Carchá. ¿Por qué corre? Porque me gusta el atletismo, me emociona para seguir adelante. ¿Volvería a venir a Costa Rica? Si Dios nos da la oportunidad, con mucho gusto venimos a visitar a Costa Rica. Felicidades. Gracias. Teníamos a... Ahí tiene a Yacer Reyes, profe, el campeón del pueblo. Yacer Reyes también, para que lo tenga por ese sector, profe. Adela Rodríguez, excelente entonces, sí. Sí, si quiere. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente, un abrazo. Profe, ahí no, profe. El Ángel, ¿cómo es que le dice Ángel? Acá tenemos a Yacer Reyes. Yacer, cuéntenos cómo le fue y qué le pareció la carrera. Bueno, primeramente dar gracias al Todopoderoso que estamos aquí, nos permite hacer ejercicio, poder correr un año más que me permite correr la clásica santaneña. Es una clásica, es una carrera que para los atletas, bueno, que tenemos nivel, hay que correrla aquí porque siempre se reúne buena cantidad de atletas de buen rendimiento, entonces hay que estar aquí. Muy agradecido porque pude terminarla, anduve lejos de mi mejor tiempo acá, pero había que estar aquí, había que estar, sabíamos que había grandes corredores, buenos atletas, entonces había que venir por lo menos probar hasta qué kilómetros le podemos aguantar y trabajar el resto de kilómetros. Hoy fue un día en que se pudo correr rápido, se corre rápido, pero es una carrera bastante engañosa porque y muy estratégica, si corre rápido y no anda en el nivel, entonces al final pasa la factura. Entonces, muy contento, yo tuve un sexto lugar, creo que muy merecido porque a pesar de que no he venido entrenando muy bien, pude rozarme y pude meterme siempre ahí entre los primeros. ¿Qué ha pasado con Yacer Reyes, que no lo hemos visto muy metido últimamente en las carreras? Siempre en la vida del atleta tenemos etapas. Y aparte de las etapas también hay prioridades, entonces siempre, bueno, en mi caso para mí siempre la prioridad va a ser la familia, entonces el trabajo y todas las demás labores que demanda, bueno, lo que es tener una familia, entonces algunas veces me aleja del entrenamiento y cuesta mucho mantener el enfoque cuando hay dos tipos de pensamiento, entonces cuesta mucho mantener el enfoque en una de las cosas, o es una o es otra, pero ahí estamos siempre batallando y luchando por permanecer siempre en la punta. ¿Objetivos para este año? Correr maratón y tratar de mejorar mi marca para maratón. Creo que ese va a ser el objetivo, aún no he podido definir pero cuál será, pero sí, este año quiero volver a correr maratón. Felicidades y éxitos. Muchas gracias, saludos a Ángel y a todo el equipo de Antena 6. Teníamos a Yacer Reyes, vamos a ver si buscamos a Andrea Calvo. Andrea, segundo lugar en esta clásica santaneña. Estábamos conversando en un inicio antes de salir la competencia que iba a estar bastante competitiva y que iba a estar bastante bonita. ¿Qué le pareció? Muy bonita, pues estas carreras son duras, pero eso es lo bonito, ¿verdad? Venir a uno donde está pues la competencia, porque así uno se logra medir. A veces uno corre solo y no sabe en realidad cómo está.
Entonces, pues hoy sí sabía que venían bastantes, ahí igual en la mañana nos vimos, conversamos todo. Entonces, pues se sabe que de inicio a fin pues va a ser una carrera dura. Gracias a Dios tuve energía para el cierre, para lograr cerrar y obtener el segundo lugar. ¿En qué está trabajando Andrea Calvo? En el atletismo. En el atletismo, pues ahorita ya se podría decir que estamos como una mitad de temporada. Me siento muy bien, siento que este año fue un poquito recargado por otros ámbitos, ¿verdad? Descanso, entrenamiento, y ya siento que en este momento pues me siento mucho mejor de ritmo que a inicio de año, ¿verdad? Me costó un poquito retomar este año, pero ya me voy sintiendo mucho mejor y eso también lo motiva a uno a querer competir más fuerte, ¿verdad? Entonces, este año pues yo siento que ya en pista probablemente no vaya a competir, este año se me dificultó un poquito y lo comentaba ahora que muchas veces fines de semana si uno tiene que trabajar, si hay otras cosas, pues se hace imposible ir a los torneos. Entonces este año decidí enfocarme un poquito más a calle, el otro año sí me gustaría retomarlo, pero por el momento creo que todavía quedan un par de competencias más para cerrar la temporada. Estar en competencias muy muy seguidas, ¿qué tanto ha pasado la factura? Sí, pues de hecho eso es algo que uno toma en cuenta, ¿verdad? Porque el hecho de competir muy seguido hace que uno no pueda tener pues un trabajo de calidad en los entrenamientos por las descargas que se tienen que hacer. De hecho, la última que hice fue hace como 3 semanas, que fue San Juan. Después de ahí decidí tener, junto con mi entrenador, obviamente, 3 semanas de una carga fuerte de entrenamiento para volver a retomar ritmo. Y yo siento que eso pues uno lo tiene que valorar para no competir tan seguido. Entonces sí hay que tomar en cuenta, programarlas, pero siempre tener en cuenta que hay que entrenar fuerte para lograr un resultado bueno en la competencia. ¿Dónde la vamos a volver a ver? Probablemente la otra semana, si vaya a competir, seguidito, pero va a ser la carrera New Balance. De hecho andábamos la semana pasada haciendo un fondo, ya el reconocimiento de la ruta pues está retadora pero bonita, entonces probablemente sí me vayan a ver por allá, si todo sale bien estaré en los 7, creo, probablemente. ¿En los 7? Sí, en los 7, tanto kilometraje no, de hecho ya era un poquito más de lo que usualmente hago, entonces es como un reto, pero se tiene que ir adaptando y pues bueno, ahí vamos viendo resultados. Felicidades, Andrea. Muchísimas gracias y de verdad tomarme el tiempo para agradecer a todos mis patrocinadores, a Sport Balance, que este año pues me ayuda un montón a lo que es el mantenimiento. Yo creo que estas cargas fuertes para las competencias no se podrían mantener sin una descarga como lo hace Sergio, que me ayuda un montón. Es a la línea de compresión CEP, a New Balance, ¿verdad? Que hoy pues ando estrenando tenis con ellos, implementos, y estoy súper contenta del proyecto en el que van avanzando. Ahí se darán cuenta un poquito más adelante. Grupo Publicitario, Madrid Team, que también me ayuda a estar en lo que son eventos deportivos, y de verdad todas las personas que a uno lo apoyan y pues bueno, se dan los resultados positivos. Felicidades, Andrea. Gracias. Teníamos a Andrea Calvo, ella se deja el segundo lugar en esta clásica santaneña, edición número 33. Vamos a ver si tenemos más voces de los protagonistas, recordándoles que también estamos en los 107.1 FM, Radio Actual. Para todas esas personas que nos están escuchando, nos encontramos desde el cantón de Santa Ana, donde se está llevando a cabo esta clásica santaneña, edición número 33, donde se reunieron más de 1000 atletas a practicar lo que les gusta, que es el atletismo, Ángel. Vamos a seguir buscando más protagonistas. Voy a ver si tenemos más protagonistas por este sector. Hoy tuvimos las dos distancias, perdón, tanto la categoría femenina como la masculina, en los que venían en punta de competencia. Voy a ver si logro ver a Magali. Profe, aquí estamos. Excelente. Y bueno, ya Magali ha pasado, ¿verdad? ¿Ah? Sí, vamos a ir a la pausa. Estamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Estamos por cortesía de L Banco Popular, que les recuerda que unificar es bienestar en un solo crédito. Para que su salario le alcance para más, solicite el suyo al 2202-2020 o visite nuestras oficinas en el Banco Popular. Valoramos su trabajo. Además, llegamos a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Casa del Pie y sus 4 sucursales, Heredia, Curridabat, Paseo Colón y Edificio Trifami, en el centro de la ciudad capital. Además, llegamos a ustedes gracias también al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que les recuerda que el agua es vida, hay que cuidarla. Vamos a ir a la pausa. Otto Alberto Hernández y Fernández, y regresamos. Con permiso. Mientras tanto, nosotros continuamos por acá, profe. Adela Rodríguez, bueno, por ahí, aquí, es que aquí le están pasando un montón. Aquí,
Están pasando un montón, profe, parte importante. ¿Qué mar de gente se ve? Dígame, profe. A petición del público, que siempre piden que pongamos cámara en la meta. Estamos llevando... Allá, profe, vea. Venga, sí, vea. Estamos llevando... No es con esa, estamos con aquella. Venga, vea. La meta, vamos a ver qué tenemos ahí. Es correcto. Venga, vea. ¿Lo ve? ¿Lo observa? Estamos con la de arriba. Ahí estamos, entonces. Que la gente se quiere ver llegar a la meta. Adelante, profe. Vamos a buscar a más protagonistas de esos atletas que han hecho esta bonita carrera hoy. Así que vamos en busca de más corredores. Voy a ir a buscar a Heidi y a otros atletas. Sí. Sí, tiene, profe, tiene todo. Profe, monitorese ahí con el de. Excelente, ahí estamos, profe. Adela Rodríguez con buen monitor. Bueno, tremenda carrera, profe. Tremenda carrera la profe a la cacería de las voces de los protagonistas. Ahí estamos con su toma, profe. Importante entonces para ver mucha gente acá en el Parque de Santa Ana que se ha hecho presente. Qué bonito. Qué bonito, profe. Importante también, qué bonito ver la gran cantidad de gente que hoy está acompañándonos, que nos está acompañando, y es ese la imagen que les estamos regalando por cortesía de Garro y Álvarez, 54 años al servicio de la flota vehicular costarricense, por cortesía de la Casa del Pie y sus cuatro sucursales, Heredia, Curriabat, Paseo Colón y Edificio Trifami, por cortesía también del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que les recuerda que el agua es vida, hay que cuidarla. Por cortesía también de, sí señoras, sí señores, de la Junta de Protección Social, de la Junta de Protección Social, ¿sabe cuántos millones? Dígale que no hay pasada ahí, que cuántos millones se invierten al año en obras de bien social por la Junta de Protección Social, y eso solo es posible con el aporte que ustedes hacen cuando compran chances, cuando compran loterías, cuando compran nuevos tiempos también. Bueno, es parte de lo que se vive, que está haciendo la profe ahí en la iglesia. Va a confesarse, profe. ¿Ah? Aquí observo, estamos entonces, buscando más voces de protagonistas. Ángel, no vemos caras conocidas. Véngase caminando en esta calle, profe, para ese sector, porque aquí también se le corre a usted, profe. Aquí andan como dos. Como dice el comandante, no quieren hablar. ¿Ah? ¿Profe? La historia de hoy, profe, lo mandamos al comandante a cubrir la punta de la competencia y por venirle viendo las piernas a Norma Rodríguez, venía como de quinto, profe. Ay, son cosas que pasan, pero bueno. Hoy estuvo bastante bonita esta carrera, vimos cómo la venezolana Magaly García, ella se deja ese primer lugar. Ella nos estaba comentando que cuando vino a correr a Costa Rica la primera vez, que fue el año pasado en la Maratón Internacional San José, ella venía de hacer maratón, aún así se deja ese primer lugar y le fue bastante bien, y hoy se dejó, el año pasado se dejó el segundo lugar y hoy se deja el primer lugar. Las nacionales ahí haciendo lo suyo, ya vimos lo que fue Andrea Calvo metidita en la prueba, de Norma, estábamos observando cómo Tete Granados también ahí va trabajando poco a poco y poco a poco se van ido metiendo en las competencias. Tete Granados, que ha estado haciendo un buen trabajo también, ahí va poco a poco. El atletismo no es de la noche a la mañana, es un trabajo de constancia para poder ir mejorando tiempos. Estamos viendo cómo es un mar de personas los que están llegando acá a la meta, donde fueron más de 1000 atletas que se hicieron presente en esta clásica santaneña. Y voy a ver si tenemos a voces de protagonistas. La verdad a mí se me pierden porque son tantos, pero voy a ver si puedo tener a algunas personas que vienen entrando. Este amigo que está acá, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Edwin Serrano. Don Edwin, ¿qué le pareció hacer esta clásica? Bueno, la verdad que gracias a Dios, una carrera muy, muy dura, porque hay atletas de muy gran nivel, y gracias a Dios, me fue muy bien. Don Edwin, ¿hace cuánto corre? Aproximadamente unos 12, 13 años, gracias a Dios. ¿Qué lo motivó a empezar a correr? ¿Qué lo motivó? Yo creo que estar cada día mejor en salud y incentivar a mucha gente, digamos que
que ha padecido de algo o que padece alguna enfermedad y que sigan adelante. ¿Cuáles son algunas metas que tiene en el atletismo? Metas es seguir incentivando a muchos jóvenes para que sigan adelante en este deporte que es tan lindo y que me ha dado tanto. ¿Un mensaje a los muchachos? Un mensaje a los muchachos de que con el atletismo podemos obtener grandes, grandes cosas, y aquí en Santana tenemos muy grandes atletas. Felicidades. Gracias. Tenemos a otro amigo, vea, viene poniéndose la medalla, me voy detrás de él. Muchacho, no, se me fue, quería tenerlo porque, a él entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Mario. Mario, ¿por qué corre la clásica santaneña? Me encanta la ruta, me encanta la organización, y siempre la he corrido, entonces es como un cariño especial que le tengo. ¿Hace cuánto corre? 35 años, más o menos. ¿Qué nos puede contar un poquito de la clásica santaneña? Usted que tiene muchos años de correr. Que hay que tener estrategia para las subidas y para las bajadas. La gente se quema mucho bajando y casi que camina subiendo, entonces ahí pierde tiempo. Aparte de eso, es vacilona, simpática. ¿Qué tiene la clásica santaneña que no tienen otras? La organización y la ruta. Me gusta mucho la ruta. ¿Por qué corre? ¿Por qué? Porque me hace sentir vivo, me hace sentir bien, me hace sentir sano, con mucha energía. Me pongo a meditar cuando corro. ¿Qué se viene? ¿Ah? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No sé, lo que se venga. Vamos a ver. ¿Próxima carrera? Vamos a ver si nos preparamos ya para una maratón. Felicidades. Muchas gracias a usted. Ahí lo teníamos a otro amigo que... Bueno, fiebre de hacer y seguidor de esta clásica santaneña. Voy a ver si logro tener a más personas también que se vienen a hacer la clásica santaneña. Mientras tanto, hoy vamos a entrevistar al galán de galanes, a Mario Castillo. Cuéntenos, ¿qué le pareció la carrera? Muy interesante, como muy pocas veces y casi como muy pocos años, muy competitiva, tanto guatemalteco, vimos a Javier, a César, Lizano, a Avilés, los vi muy bien y estuvo muy competitiva y la carrera, como siempre, todos los años se decidió en el Alto de las Palomas. Cuéntenos, ¿cómo se vivía antes la clásica santaneña? Usted tiene muchos años de andar metido en el atletismo. ¿Cómo era el ambiente antes y cuál es la diferencia hoy? Pues hay mucha diferencia. Antes, cuando salía de las inmediaciones de Gimnasio Nacional, y al llegar aquí, desde que llegaba uno aquí a Santa Ana, uno no puede ni bajar las palomas ni subirlas, porque la misma era tanta la cantidad de gente que había que no se podía ni hacer ni pasar. Ahora es totalmente diferente. Inclusive antes uno mismo, para las fotos, cuando uno estaba tomando las fotos, la misma gente no lo dejaba uno tranquilo, tenía que hacerse un lado. Ahora ahí puede andar uno tranquilo. Tanto así que yo ando en la bicicleta aquí y uno no estorba. Antes era totalmente diferente. ¿A qué número pueden llamarlo si quieren que les tome alguna foto? O esas fotos que usted toma en ruta y quieren obtener esa foto ya personalizada. ¿A qué número pueden llamar, Marito? Muy amable, profe, muy amable usted ya, Ángel. 6042-9399, 6042-9399, estamos para servirles. Ahí teníamos a Marito Castillo, uno de los mejores fotógrafos en el atletismo. Sí. Excelente, profe. Adela Rodríguez, acá estamos entonces, 7:14 minutos en la mañana. Entonces vamos a ir haciendo un repaso, profe. Ahí está. Dígale al esposo de Tete que le traiga a Tete, que anda por ahí, profe, también, para ir teniendo voces de protagonistas, de los que han competido, los que estuvieron en la punta también. Vamos a ir haciendo un repaso porque definitivamente, a ver, cosas importantes. Ha ganado Costa Rica con Daniel Yocanin. Se ha dejado la primera posesión Daniel Yocanin. Mario o Domingo Sacul ha sido segundo lugar. Segundo lugar para Domingo Sacul. Corrió también Yasser Reyes, corrió Julio Avilés de la Casa del Pie New Balance, ha corrido también Javier Fernández, el popular Titino,
han corrido los demás guatemaltecos, Otoniel Mucía López, Edgar Chiroy. Bueno, hoy el asunto no estuvo fácil para los extranjeros. Allá tiene otro extranjero, profe. Ahí tiene otro guatemalteco y ahí se lo dejo, profe, adelante. Estuvo bastante interesante, Ángel. Si quieres lo trae por ese sector, profe. Tengo a Mario Sucup. Mario Sucup, bienvenido a los micrófonos de Antena 6. Cuéntenos qué le pareció la carrera y el recibimiento en el país. Sí, muchas gracias. Es una carrera bien dura. Tenemos que, bueno, yo lo comprendo que es el terreno, es muy, muy duro y pues agradecido con la gente acá, me ha recibido muy bien. Y a la gente de Beguchi, a la gente de la Casa del Pie, a Antonio Salas, a Gustavo de New Balance, que son los que son parte de mi equipo. Y pues la verdad, muy agradecido con esa gente, pero sí, hoy sufrí mucho, esa carrera es muy dura. ¿Cómo se prepara en Guatemala, Mario? En Guatemala mi rutina de entrenamientos es de lunes a sábado, los entrenamientos diarios, hay entrenamientos fuertes, hay días que son entrenamientos suaves y esa es mi preparación, es mi rutina, pero también el objetivo es correr mucho más rápido la pista, entonces esta carrera es terreno variado, entonces o sea, ahí es donde yo sufro mucho, es muy difícil para mí. ¿Tiene algún entrenador o entrena solo? Sí, mi entrenador es Carlos Trujillo, yo entreno con él y nos preparamos para los eventos, las carreras que hacemos fuera del país, pero pues hoy no se dieron las cosas y andaba, hace unas semanas andaba de mi mejor manera y ahorita tengo que aceptar lo que no ando muy bien y esa es la respuesta. ¿En qué posición llegó? Séptimo, ya, séptimo lugar y es... O sea, honestamente no me sentí bien salir de la subida, agarrar la bajada, es un terreno muy quebrado y sufrí mucho la verdad, pero estoy todo bien y pues ahora voy a recuperar poco a poco, ¿no? Felicidades. Gracias a usted. Teníamos a Mario Sucup de Guatemala, dígame. Aquí tiene al galán de Juancho, a dos galanes tiene por acá, profe, y está Juancho también, Juan Ramón Valladares, que hoy agarró, bajó el Alto de las Palomas, como yo, a pelo parado, profe, aquí lo tengo, profe, aquí se lo tengo, para que vea cómo trabajo yo, profe. ¿Ah? Adelante. ¿Y quién hace eso aquí, profe? ¿Ah? Adelante. Adelante. Tenemos a Juan Ramón Valladares, que viste la camiseta de la Casa del Pie hoy, representando a su patrocinador. Cuéntenos cómo le fue y cómo se sintió. Bueno, saludo a toda mi gente de Antena 6, saludo a toda la gente acá de Costa Rica. Bueno, hoy súper contento. Es mi tercer año acá en la carrera santaneña, una carrera que es rápida, peligrosa, muy emocionante. Hoy contento de estar con el primer lugar. Ya casi al 100% recuperado. Y bueno, en diciembre tuve una pequeña lesión donde tuve 5 meses fuera de todo lo que...
cuide mucha gente, pude operarme allá porque la situación también para las medicinas en Venezuela fueron muy difícil, pero ya estoy aquí, contento, dándole gracias a Dios de que puedo seguir haciendo lo que me gusta y bueno, seguir adelante cada día más. Juan, cuando hablamos del tema de Juan Ramón Valladares, que yo en algún momento lo situé dentro del top 5 de los mejores del mundo en su rama, en su disciplina, y que en Costa Rica, yo no sé en el ranking hasta qué punto fue el más alto suyo, que en qué lugar estuvo catalogado, pero yo siempre cuando vino y me contaron de que venía un tal Juan Ramón Valladares a competir en atletismo adaptado, uno empieza a informarse y empieza a averiguar, y fácilmente uno lo ubicaba usted dentro de los mejores 5 del mundo. Bueno, sí, como te dije anteriormente, yo estuve en mi mejor posición, estuve en la tercera posición del ranking mundial, clasificando a los Juegos Olímpicos de Londres. Son competencias, o sea, que son exigentes, pero el entrenamiento lo hace cada día, pues, para uno poder seguir preparándose y poder seguir adelante, pues. Yo, como le digo, le hago un llamado a todas las personas con discapacidad que se animen a hacer deporte, y también a las que no tengan discapacidad también que se animen a hacer deporte, porque hacer deporte es hacer vida. ¿Qué es lo más difícil de entrenar en la calle? Lo más difícil de entrenar en la calle. Bueno, ese es como se dice, el sacrificio y la dificultad que. Pero cuando ya tú ganas una carrera, es una alegría porque, o sea, son muchos sacrificios que tú haces alrededor del entrenamiento, dejando a la familia, poniendo muchas cosas en juego. Cuando tú ganas una competencia, yo creo que lo gratificante es todo eso. Por eso que a veces cuando lo difícil es entrenar en la calle, eso, pues, a veces uno corre peligro, pero no queda de otra, pues. Cuando estamos hablando de los triciclos, ¿cómo hace Juan Ramón Valladares para estarle dando sostenimiento a sus piernas, por decirlo así? Bueno, sí, como vemos, nosotros corremos con un material prácticamente sofisticado, pues, que lo hacen en otros países, es un material importado, y a veces cuando se daña, por lo menos, gracias a Dios, ya yo tengo 21 años en el deporte, ya he tenido mucho conocimiento, si se llega a dañar una pieza o un guante o algo, ya tengo un poco de experiencia de arreglarlo, al menos que ya se deteriore por completamente, que ya sí tendrá que comprar otra silla. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día, bueno, estuve con la suerte que hace 2 años fui a Estados Unidos y la empresa Eagle Sport, bueno, me patrocinó una silla, y con esa es la que he venido estando compitiendo y estando corriendo a nivel internacional. Juan, me han dicho que usted es uno de los mejores mecánicos también en ese tema del atletismo adaptado. Sí, como le digo, bueno, 21 años de estar corriendo, 21 años de experiencia, o sea, uno aprende muchas cosas, como le digo, o sea, arreglo todo lo que es el material deportivo, de la silla, de los guantes, de la rueda, de todo, pues, porque ya son, como digo, 21 años y uno agarra mucha experiencia, pues, en cada prueba, en cada competencia, en cada entrenamiento. Por ahí, Heidi Arias me contaba de que ella lo admira a usted y que en algún momento cuando lo ve y tiene la oportunidad de pegársele, se le pega, porque es la única forma de mejorar, según Heidi Arias. Además dice de que usted es un atleta completo, porque no solo, además de competir, sino que maneja la parte mecánica y eso lo hace un atleta integral. No, sí, como les digo, sí. O sea, claro, uno se llena de orgullo, de felicidad, de ser inspiraciones para otros atletas. Yo siempre estoy a la orden de poder ayudar a cualquier atleta, de echarle la mano, darle consejo, poderle ayudar, porque eso es lo que se quiere, porque cuando yo, en mi principio, yo también admiraba mucho. Lina también, que anda siempre conectadito con su amigo, y voy a ver si tenemos al profe Michael Montero. Tenemos al profe Michael Montero. Profe, estábamos hablando ahora de que esta carrera se puso bastante competitiva. Hoy vagámonos de este ladito para no estorbar a los atletas que están pasando. Profe, cuéntenos cuál fue el análisis que ha realizado después de ver a los muchachos ahí metiditos en la competencia. Bueno, primero que todo, dale buenos días a los que nos están viendo. Siento que la carrera era lo que se esperaba, hay mucha expectativa que
¿Quién podía ganar respecto a los guatemaltecos? Dio una sorpresa nuestro corredor Johanny, que también eso era lo que se quería, que los atletas nacionales corrieran y que haya una competencia sana. Bueno, se esperaba que fuera de buenas emociones desde principio hasta el final, y creo que eso era el objetivo también de que traer a los muchachos y que participaran los corredores nacionales también. Por todo lo que ha estado sucediendo en meses anteriores, de que cuando hay extranjeros, sobre todo guatemaltecos y venezolanos, prácticamente los primeros lugares serían para ellos. Hoy sabíamos que habían varios venezolanos y muchos guatemaltecos. ¿No se esperaba que ganara un tico? No, dentro de la expectativa siempre, digamos, nosotros manejamos de que podía, la carrera estaba abierta, había que ver quién era el que tenía que ganar, ¿verdad? Pero los favoritos eran los guatemaltecos. Sí, de repente en las redes sociales están diciendo que iba a ganar fulano, que iba a ganar mengano. Yo simplemente, mi comentario, si ustedes revisan mi perfil o mi grupo, yo nunca dije que iba a ganar nadie, porque eso no, nunca se debe decir. Se gana hasta que se cruce la meta. Siempre eso es el principio que nosotros como deportistas, yo también soy deportista, entonces también siempre mantengo ese principio. Hasta que no se cruce la meta no se va a saber quién es el que gana. Sí, en las redes sociales se maneja que va a ganar tal vez Domingo Sacú, Chiroy, pero realmente aquí teníamos a Johanny y yo les dije a ellos, Johanny anda en buen momento. Julio Avilés, el muchacho de la casa de Kenua, les estuvo. Okay, también él dio un bonito espectáculo junto a Javier Fernández y César Lizán, que son otros atletas que hicieron las cosas bastante bien. Y Javier, por lo menos Javi lo ha venido, que ha venido corriendo bastante bien. Juan, me parece que hizo una excelente carrera él. Profe, desde el punto de vista como entrenador, ¿qué perfil les ve usted a los guatemaltecos que no tienen los nacionales? No, simplemente acá lo que estamos haciendo es un convenio para que ellos vengan acá, poder compartir experiencias, a entrenar con ellos para ver cómo podemos acercar a los nuestros al nivel que ellos tienen, porque sabemos que ellos andan un poquito arriba. Gracias a Dios, hoy ganó Johanny, pero siento que sí hace falta subir un poquito más el nivel. Parte de eso, es lo que ha querido, nuestra propuesta ha sido esa, traer gente de afuera para lograr incrementar un poquito el nivel del atletismo nacional. La perspectiva de los muchachos, los nacionales, cuando me refiero al grupo suyo, ¿cuál es cuando les toca competir con los extranjeros? ¿Aprenden de ellos? Bueno, al menos digamos, la parte a lo interno de nuestro grupo, pienso que sí se están aprendiendo, y los demás, yo siento que siempre cada carrera queda un aprendizaje y espero que sea un aporte, un granito de nuestro grupo para el atletismo nacional. Michael, a mí me gustaría que aportara más apoyando a los atletas nacionales. Y me gustaría preguntar qué busca el Team Beguchi en traer tanto extranjero y dejando de lado a los nacionales, porque digamos, hoy por hoy, un atleta nacional que Beguchi pueda decir, ese es mi ficha, mi figura nacional, mi atleta élite costarricense, el que me va a representar a mí internacionalmente. ¿Cuál es? No lo conozco, no sé si usted tiene uno, porque vemos que gente que viene hoy se pone la camisa de Beguchi y viene mañana y viene y se pone otra camisa, porque ha pasado, por ejemplo, ese muchacho venía hoy con Fixur, mañana viene con Beguchi, el otro momento puede venir con Copenhague, con X, entonces es lo que uno trata, o sea, un equipo integral como tal, ¿qué busca Beguchi? No, parte, digamos, lo que estamos trabajando es eso, crear un vínculo comercial, a ser aliados. Para... ¿Más negocio que deporte? No es negocio. ¿Es lo que se está diciendo? No, porque en el caso mío, todo el mundo me conoce, yo soy una persona bastante humilde, condición humilde, y más bien los poquitos recursos a veces que yo logro captar, lo utilizo para ayudar a mis atletas. Parte de eso, lo que yo estoy haciendo es hacer un proceso
para lograr poder atraer patrocinadores para llevarle exactamente a los nacionales. Ahí tenemos varios muchachos, tenemos a Efraín que queremos pulirlo para ver si puede ser esa ficha que nos represente a nosotros. Tenemos varios corredores que sea indirectamente se están beneficiando también de la participación de estos extranjeros. Es más que todo es un vínculo con aliados comerciales para tratar de poder ayudar a los muchachos en el proceso. Porque a mí me gustó mucho ver a Efraín Ríos, por ejemplo, en la Sol y Arena, que hizo un gran trabajo. Entonces, y yo sé que ese es un atleta de la casa, pero fácilmente, digamos, hoy por hoy, Olman Estrada no es un atleta, digamos, que se pueda llamar élite. O sea, es un atleta amateur que la pulsea, como se dice popularmente, que corre rápido, pero que no, yo no, o sea, no sé si usted lo considera un atleta de alto rendimiento. El tema también está Lester Mejía Ponce, que es muy correlón, corre muy rápido, pero digamos que tampoco puede emerger como una punta de lanza, como una figura, digamos, respetada en el atletismo nacional. Está este muchacho, Brian Ríos, que siento yo que va por buen camino. ¿Y por qué está por buen camino? Porque usted lo ha ido conduciendo bien. Es ahí donde a mí me preocupa y me da un poco de pesar. Y no solo por usted, porque hay empresas que también traen atletas extranjeros, hay organizaciones que lo hacen. Pero el problema es que yo siento de que, digamos, si es que usted lo está haciendo como porque suene la marca Beguchi, o porque suene la marca de los patrocinadores, o porque realmente quiere apoyar al deporte. Me queda claro que hay empresas patrocinadoras que lo hacen porque la marca le suene. Ese es su trabajo, esa es su forma de apoyar el deporte y de verse beneficiado. Me queda claro que usted es un emprendedor, un pulseador, una persona que no busca dinero en eso, sino que busca desarrollar el deporte, pero creo que se está dirigiendo mal el asunto, el tema, porque más allá me gustaría a mí que vengan uno, dos, tres muchachos y que hoy gane un desconocido, pero que haya sido formado en Beguchi. Que mañana llegue de segundo, que llegue de tercero y que pasado mañana en otra carrera gane. Es ahí, Michael, que yo siento de que está bien, Beguchi gana, pero gana hoy, gana mañana, pero en tres meses ya ese muchacho corre en otro lado y ya no usa su camisa. ¿Entiende? Ese es el tema. No, bueno, con esto nosotros tenemos nuestros corredores, grandes atletas, que tal vez no ganan en la general, pero están ganando sus categorías y es parte de la formación del equipo. Sí, queremos hacer parte de ese proceso. Lo que yo les estoy hablando es lograr encontrar talentos y poderles ayudar. Pero sin recursos, acá, como sabemos, acá en el país es bastante difícil la cuestión de patrocinios. Antes se daban muchas empresas, colaboraban y podían ayudar para que esos muchachos pues lograran desarrollarse en el deporte. Pero realmente ahorita sabemos que la economía está un poco contraída. Están recios la gente. Nosotros no estamos contraídos. Están recios a patrocinar, ¿verdad? Pero parte de lo que estamos haciendo es, ya en próximos meses van a ver la propuesta que nosotros tenemos, lo que estamos tratando de construir, estamos empezando a construir. De repente la gente dice, es que se gastan recursos afuera. De repente no saben que tal vez de repente algún atleta se paga hasta su mismo boleto y viene y colabora con nosotros. Es un cambio de... Es un cambio de negocio, ¿verdad? Sí, Michael, don Orlando Sala, profe, Michael, otro tema también que me gustaría tener y a mí me gusta, y yo lo puedo tratar con usted, porque hay muchos entrenadores que se esconden, y usted es frontal siempre, y me gustaría tratarlo con usted. A mí me gusta lo que está pasando en ese momento. Dirán, es que Ángel Esceno, no, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque tiene que venir hoy Daniel Jokanin a dar la cara por Costa Rica y ganar. Y ganar, porque aquí vino César Lizano, vino el caso de Javier Fernández, vinieron todos los atletas. Y muchos dirán, es que Ángel Peña come el atletismo, transmite las carreras y ataca el atletismo. Yo no es que ataque el atletismo, es que me gusta ver la realidad de las cosas. Entonces, tienen que venir este montón de guatemaltecos que está trayendo Beguchi para que salga Daniel Jokanin y se exija más y hoy haga una buena prueba, a pesar de la ruta que es columpiada y que tiene un alto considerable, que haga una buena carrera y que se deje el primer lugar. Ahí aporta Beguchi con la traída de los extranjeros y aporta también porque ya los atletas se están pellizcando. ¿Por qué? Porque ya no están ganando las carreras y no ganar una carrera no significa una medalla. Más allá de una medalla representa dinero. Hoy esa carrera premiaba muy bien, creo que es de las carreras más premiadas del país, gastaba casi 6 millones de colones en premios. Entonces mucha gente que vino por esos premios y hoy se lo lleva Daniel Jokanin, es de Costa Rica, la plata se queda aquí, pero ojo,
eso sí está bien, que se pellizquen los atletas, porque si siguen en esa misma curva de rendimiento, creo que aquí va a venir cualquier hijo de vecino y les va a ganar. Sí, no, aparte, ese es el aporte que hemos venido haciendo nosotros también como grupo. De repente, pues hay gente que tal vez le choca o dice que por qué no lo hacemos con los nacionales. El traer gente de afuera ayuda a subir el nivel, ayuda a exigir más a los nacionales, porque siento que habíamos caído en una zona de confort, eso lo se ha venido hablando, tenemos más de un año y resto de estar viniendo hablando lo mismo, de que estamos en una zona de confort, cada quien se acomodaba ahí a las carreras y no hay exigencia, se repartían también. Entonces de repente traer a alguien de afuera hace más exigencia y llevamos al atleta a dar el máximo y saber cuáles son las falencias, saber en dónde tenemos que mejorar, ¿verdad? Michael, lo voy a invitar para un programa en lunes de atletismo, vamos a hablar de todo eso con mucha más calma, hay mucha tela que cortar, ¿le parece? Éxitos, Beguche está haciendo un buen trabajo, ojo, la recomendación nada más, que la dirección, hay que correrla unos graditos a la derecha nada más. Muchas gracias por la invitación y no, como le digo, eso es un trabajo integral que estamos tratando de hacer. En un par de meses ya se van a ver los resultados. Siento que como grupo hemos venido haciendo las cosas bien, se ganaron relevos. De repente a veces en los relevos todo el mundo dice, es que son un montón de extranjeros, pero a mí siento que eso es muy trillado porque el reglamento solo permite 3, el resto son extranjeros que son acá, corren con nosotros. Marlon Acevedo, Olman Estrada, Efraín, entonces a veces que quieren como darle otra pinta al asunto y me parece que no es justo tampoco. Vamos a hablar de eso, ¿qué le parece, Mike? Son correos. Hablamos de eso, próximo lunes, coordínelo con la profe, ese lunes que viene en 8 y lo hacemos, ¿sabes? Está bien, bueno. Ahí lo teníamos, Michael, del Team Beguche, que ese me hizo el galán de don Orlando Sala. Cuidado, profe, que ya va a estar el pollo. Venga, don Orlando Sala, qué placer saludarlo y también... Ah, ok, excelente. Que ya casi me haga un éxito. Don Orlando, qué placer de saludarlo, haciendo deporte. Gracias, aquí entrenando un poquitito. Muy bien, la verdad, el día estuvo muy bonito para correr. Y la verdad es que la ruta no es muy pesada. No. Ya la conocemos. Y corrió en su casa, prácticamente. Corrió... Cerquita. Exactamente, el patio de la casa, por eso te digo que ya la conocemos. ¿Cómo están las cosas en el mejor hotel del corazón de la ciudad capital? En el Sleeping Hotel Paseo Las Damas. Bueno, la verdad es que estamos muy bien, el hotel cada vez mucho mejor, siempre ahí renovando, haciendo cosas para que el cliente disfrute mucho mejor su estadía, ¿verdad? Los invitamos, pero estamos bien y obviamente necesitamos más visitantes. Gentil patrocinador de Antena 6. Gracias, gracias. Éxitos, don Orlando. Gracias, ahí estamos. Excelente, ahí lo teníamos a don Orlando Salas. Venga, Magali, por ese sector que ha ganado hoy el primer lugar, Magali, que viste la camisa de la casa del pie, de principio a fin, Magali. Primer kilómetro, segundo kilómetro quizás, ahí venían pegaditas, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Al final se montó en una patineta y se fue volando. Bueno, buenos días. Primeramente le doy las gracias a Dios por permitirme estar aquí en este hermoso país como es San José de Costa Rica. Le doy las gracias al señor Antonio Salas Hidalgo por ser la persona que me invitó a esta carrera y representarla a la Casa del Pie. Bueno, agradecida también por las instrucciones de mi entrenador Junior Partida. Yo vengo de Venezuela, tengo 2 años erradicada en Panamá y bueno, de verdad agradecida con todas las personas que me han brindado su apoyo aquí en Costa Rica, al señor Jeffer, a su esposa y bueno, de verdad que muy excelente carrera, la ruta, buena hidratación y la logística, de verdad que lo felicito a cada uno de los organizadores de esta carrera porque tuvo una muy buena organización. Magali, la recuerdo la primera vez que vino, creo que fue la primera vez en la Maratón Internacional de San José. Bueno, sí, esta es mi segunda vez que estoy por aquí por San José. La primera vez fue una media maratón, donde ocupé el segundo lugar. Hoy, gracias a Dios, me tocó ocupar el primer lugar y bueno, a venir cada vez que se pueda y bueno, espero seguir contando con el apoyo de la gente de la Casa del Pie. ¿Por qué ese cambio de Venezuela a Panamá? Que hay mucho venezolano en Panamá, por cierto. Bueno, todos sabemos la situación que está pasando Venezuela ahorita y eso es lo que a nosotros vimos a Panamá como el lugar donde Dios nos colocó para poder desarrollar más nuestro talento, que es la parte deportiva. Y bueno, ahí fue el país donde se nos abrieron las puertas para continuar con nuestra parte deportiva. Del Táchira también, de San Cristóbal. No, yo vengo de Coro, Estado Falcón. Les mando un saludo a toda mi gente allá de Venezuela. Este triunfo es para cada uno de ustedes, ya que
Nunca se me olvida de dónde venimos. Excelente, éxito. Bueno, gracias a todos y feliz día. Ahí la teníamos a Magali, competidora de la Casa del Pie. Han sonado las bombetas, profe. Han sonado las bombetas. Aquí está Iván Rodríguez, el Poch, el hombre de las bombetas. Sonaron las bombetas, profe. Ah, suenan las bombetas. Qué placer saludarlo, Iván. Con mucho gusto. Aquí matando fiebre como todos los domingos, pidiendo, eso sí, ahora con permiso del profe. Usted dijo que nada más iba a ser pero yo tengo que escucharlo. La última carrera hace como 5 meses. Bueno, le voy a contar a la gente que Iván Rodríguez comparte entrenador con mi hija, también que es el mismo entrenador de mi hija, de Cristel Peña, de Kiki Peña, el profe Gerardo Castaín. Gerardo Castaín es muy estricto, pero con usted... No, muy, muy suave, ¿eh? Yo le dije, profesor... ¿Sabe cómo hacía mi abuela? Ese tipo de entrenadores que se portan así como usted, muy culiflojos. a mí me dijo que yo le dije que la última era bomberos, pero que me habían regalado esa. Entonces me dice, si lo agarra como entrenamiento, no apriete, váyase suave. Y sí, porque según hoy me tocaban 21 de entrenamiento, y entonces son 12, me dice, llévela suave. No se mate y no hice tan mal tiempo tampoco. Vean, no es por bromear, pero cuando... Usted venía dando la curva, sonaron las bombetas y yo volví a ver y luego en la toma, ahí venía usted dando la curva, ¿ya lo reciben? Ajá, ya, usted fue el que me dio esa fama, ¿no? Pero ¿ya lo reciben con bombetas? Ya no, yo creo que todo agosto ya no corro. Ya, vino acompañado hoy. Sí, por don Manuel es uno de las bases que yo le pregunté cómo se corría, cómo hacíamos, y gracias a Dios y a él, que él me dio mucha palabra de ánimo para empezar a caminar. Es mi tutor en esto. Don Manuel, lo veo que corre con sus muletas estilo canadiense, que, bueno, esa ya la veo bien pro, yo no sé si son pagadas a cero o son compradas ya hechas. Esas las hicimos, muchas gracias, las hicimos mi hijo y yo, son de tubo PMT y pesan 4.1 libras cada. O sea, ¿esas las fabricó usted? Sí, correcto. Las hacemos nosotros y primero fue porque nos pusimos a jugar fútbol y las comerciales no aguantan. Con Villalobos y con Gianni Flores. Sí, ellos empezaron el proyecto, sí, de los originales, fuimos los que primero fuimos a México y después ya corría yo y me empecé a ver que tenía que hacer otras muletas, entonces hice estas. Pero se metió a ese amigo en la cosa y ahora ya no se quiere salir, más bien quiere correr, hasta todos los días quiere correr. Decía, Iván se enamoró, han pasado varias personas, hombres, mujeres, por esto, pero a veces se decantan por otro tipo de disciplina, ¿verdad? A mí, con dos piernas o una, yo he corrido siempre y esto es lo mío, entonces me ha fascinado siempre. ¿Cómo se porta el turnero este? Iván le ha puesto mucho, Iván se ha superado demasiado. No me tarda mucho ya que me esté ganando, y eso se espera, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ya se firma autógrafo? Sí, así, famoso el hombre, ¿verdad? No, yo quiero también agradecer a mi hijo, que es mi entrenador, Ariel Barrantes. ¿Haces papá de Ariel Barrantes? Correcto, sí. Él me tiene en punta, digamos, me siento muy bien y hay que seguir adelante. Ariel Barrantes, yo siempre he dicho, ¿se conoció o ha visto al entrenador de Usain Bolt? Está gordito, así está Ariel Barrantes también, pero eso no tiene impedimento, o sea, eso no tiene nada que ver, los que corren son los muchachos. La contextura de él es muy fuerte, ¿verdad? De hecho, ahora se está dedicando a lanzamientos, hoy, digamos, no quería hacerlo muy fuerte. Impulsión de bala y lanzamiento de jabalina con los premasters, pero y le va bien, ¿verdad? Va, a pesar de que tiene que dedicarse bastante a los entrenamientos de los muchachos. Y ayer ya nos dio tardillo viendo el Panamericano, ¿verdad? En el estadio, ¿verdad? Cerrando con un récord mundial de Estados Unidos. 4%, sí. Entonces fue espectacular, ¿verdad? Entonces viene uno pero encendido. Bueno, mucho gusto, éxito. Muchas gracias, Iván. Felicidades a ustedes también. Y felicidades, Iván. ¡Pum! Iván, mucho gusto. Gracias a ustedes. Y ahí igual, poniéndola a entrenar. Yo tengo que entrenar todos los días. Ese es el plan del profe, todos los días. El descanso es el domingo. ¿Y los domingos qué hay? Carreras. Excelente, éxito. Buen día, gracias, bendiciones. Ahí lo tenemos a Simeón Matute, venga por acá, el patrón, véngase por ese sector, ese Andrés. Qué placer de saludarlo, Andrés. Bueno, ya llegó el último, ya se acabó este negocio, negocio, yo digo, yo a todo le digo negocio. Pero es que lo hemos entendido mal, la palabra negocio quiere decir renunciar al ocio, no ocio, o sea, hacer algo. Entonces ya se acabó la clásica... Santaneña edición número 33. ¿Qué
recuento podemos hacer de esto? Bueno, la verdad es que sinceramente, qué trabajo más. ¿Y tú peso? Sí, la verdad es que bueno, ya vamos solo con lo que queda, que es muy importante, que es uno de los aspectos más importantes de la carrera, que es la premiación y lo que son las rifas. Pero es un trabajo muy grande, o sea, es un trabajo que en realidad hay muchas personas detrás de esto. Yo quiero agradecer de corazón y muy especialmente a todos los voluntarios que hacen posible que esta carrera sea lo que es. Ángel, usted lo vio, guías desde los primeros 100 metros, de todo el recorrido, guías en 5K, puestos de asistencia, donde no faltó el agua. La verdad es que nosotros muy contentos, muy agradecidos, vale la pena. Lo vamos a seguir haciendo sin fines de lucro, vamos a seguir fortaleciendo esta carrera, vamos a seguir defendiendo esta carrera, que es una carrera que de verdad hoy en día tantas carreras que se hacen deberían de hacerle un homenaje a una carrera como la clásica santaneña. Me uno solidariamente a la carrera de San Juan, a la carrera San Silvestre, que son carreras que de verdad tienen tantos años y que hoy en día hay tantas carreras gracias a estas primeras carreras. De verdad muy agradecido con Antena 6 por creer una vez más en la clásica santaneña. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando, porque esto es un evento donde hoy estamos confirmando la participación de más de 1.300 corredores. No es un evento sencillo, no es un evento que mira, se arma muy sencillamente. ¿Se superó el número del año anterior? Se superó, estamos superando el número del año anterior, lo pasamos con creces y efectivamente muy contentos. Igual, agradecerle a todos los atletas internacionales que participaron, pero muy contento que haya ganado nuestro compatriota en la categoría mayor. Agradecido con todos, agradecido con Antena 6, y bueno, a seguir adelante. Vamos a ir a terminar allá con lo que es la premiación y con lo que es las rifas. Le voy a contar una historia. Ayer me fui a, lo voy a decir, no importa, a Importadora Monke y pasé mi cédula. Dije yo, mire, empiece a ver si me pueden dar un televisor de esos grandes, y me lo llevo. Entonces, ¿y para qué lo quieren? Me dice, va a estar en una sala oscura. No, es para que la gente de la clásica, la clásica santaneña vea la carrera allá. Y hoy le puse, traje el tele, y ahí estaba la gente aquí. Mira qué montón de gente ahí. Sí, la verdad es que un gran trabajo, o sea, es un trabajo muy profesional el que ustedes hacen. Y desde el año pasado que tuvimos el privilegio de contar con ustedes la primera vez, creo que fue la primera de muchas que vamos a estar, porque la clásica santaneña se va a seguir organizando. Así que, de verdad, muchas gracias. Ahí lo teníamos, al popular chino, don Andrés, acá de la organización, el director técnico de la carrera, la clásica santaneña. Venga, Simón Matute, antes vamos a ir a la pausa comercial. Otto Alberto Hernández y Fernández, estamos por cortesía del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que les recuerda que el agua es vida, hay que cuidarla. Además, llegamos a ustedes gracias al Banco Popular, que les informa que tiene una solución para cada crédito. Para todo lo que usted necesite, solicite la suya al 2202-2020 o visite nuestras oficinas en el Banco Popular. Valoramos su trabajo. Vamos a ir a la pausa, Otto, y regresamos. Con permiso. Mientras tanto, nosotros por acá con Simeón Matute, el caballo solitario. Ayer teníamos nuestro programa en Radio Bahía en 107.9 y alguien preguntaba que si conocíamos a un tal Simeón Matute. Y yo le dije, Simeón Matute, el año pasado tuvo un año en sueños, tuvo una lesión, pero tuvo un año en sueño. Ganó la media maratón en Managua, Nicaragua, ganó la media maratón en el ensayo nacional, fue el mejor costarricense en la clásica Sol y Arena. ¿Qué no hizo? Se dio gusto de hacer muchas cosas Simeón Matute el año anterior y hoy siempre aquí en las carreras importantes presente también. No, muchísimas gracias, agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí en las carreras, agradecerles a ustedes por toda la cobertura que le dan a cada evento y no, contento, feliz, agradecido con mi familia, con mi esposa por el apoyo y por todos esos amigos que han estado pendientes de mi recuperación y no, seguimos trabajando para seguir mejorando. Dicen que se murió la culebra, ¿cierto? Sí, se murió. ¿Cómo está, Simón? ¿Cómo está el tema de entrenamientos y demás allá en su tierra Monteverde? No, ahí vamos tratando de hacer lo mejor que se puede para seguir mejorando. Yo creo que con trabajo, esfuerzo y sacrificio se logran los objetivos y esa es la meta. Simón, cuando estamos hablando de Simón Matute, que bueno, ya no está con la casa del pie, en algún momento y seguro va a ser considerado nuevamente, ¿de quién está recibiendo el apoyo? No, de mi familia nada más, agradecido por apoyarme siempre en las buenas y en las malas. Yo creo que la familia es lo más importante ahora y no, seguimos trabajando para seguir recuperándonos y ya luego veremos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias, Simeón, éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y seguimos trabajando. Ahí lo teníamos a Simeón Matute.
ayer a Simeón Matute lo teníamos el caballo solitario. Bueno, ok, está bien, entonces tráigalo. Bueno, ahí está ocupadito, tráigame a Jeff, porfe. El caballo solitario, Simeón Matute, a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Ya prácticamente en la recta final de nuestra transmisión. Venga por acá, el galán de Run 506. Qué placer de saludarlo, Jeff. ¿Qué pasó hoy en esta edición 33 de la Candelaria? De la Santaneña. ¿Tengo una fijación con la Candelaria? Santaneña Ángel. Bonita carrera, buena competencia. Y de claro, yo creo que todos muy felices de ver a Johanny ganar. La verdad era algo que a los que nos gusta esto ya queríamos que pasara. Y definitivamente Johanny era ese corredor para dar ahí cátedra en esta carrera. A mí me encanta, y hoy lo hablaba con Michael, Michael, el profe, Michael Montero de Beguchi, que yo le decía de que le preguntaba qué aporte le está dando al atletismo, qué aporte le está dando al atletismo de trayendo tanto extranjero, porque digamos que está como descuidando el tema nacional, no hay un atleta que destaque del Team Beguchi, digamos, nacional. Entonces me decía que bueno, que está trabajando ahí, tratando de conseguir recursos para ir aportándole al atletismo nacional. Pero lo único que yo destaco de todo eso es que viene un montón de gente, guatemaltecos en su mayoría, y hoy tuvieron que sudarla. Y el nacional hoy también tuvo que sudarla, tuvo que exigirse más para que alguien como Daniel Johanny, que hoy por hoy confirma en esta, quizás no en 12, pero en 10 kilómetros en ruta, es el mejor de Costa Rica. Sí, y la carrera estuvo bonita, y como decís vos, al final la idea es, pienso en el tema con Michael, él se da la tarea de buscar quién lo apoye para traer este tipo de corredores. Lo bueno es que no son, que si bien es cierto, son corredores muy buenos, igual en Guatemala les va bien y demás, no son corredores que desde que salen se fueron al frente y no hay espectáculo. Hoy se vio una bonita carrera, un tú a tú entre Johanin y Domingo, y igual siempre la pelea por ese tercer lugar. Ahí venía Musía, venía Chiroy, el mismo César Lizano, que me parece que salió bien, no sé en qué posición terminó César, pero en lo que fue la meta de montaña, pues venía muy bien César ahí. Entonces estuvo bonito, y detrás de ellos pues venían los demás nacionales también. Ahí venía Javier, venía Yasser también, sí, ahí venían varios corredores. La carrera estuvo bonita, y el lado femenino pues Andrea Calvo estuvo muy cerca de llegarle a Magali al final. Magali pues desde que salió se vino al frente toda la carrera, pero de ahí para atrás estuvo bonito lo que yo estuve viendo en dos lugares donde pude observar la carrera. De ese pique que venía ahí en femenino también, Andrea, Daniela, Norma, la misma Mino. Entonces estuvo bastante bonito, creo que la carrera estuvo muy bonita, y la premiación pues es buena también. Éxitos, Jeff, muchas gracias. Por ahí, Ángel, mucho gusto. Ahí lo teníamos a Jeff Vargas de Run 506, ya prácticamente en la recta final. Venga, profe La Rodríguez, muchas gracias por todo el trabajo hoy en esta edición número 33 de la clásica Santa Aneña. Y fue un placer, de verdad. Hoy a mí en lo personal me alegra. Yo quiero mucho a todos, o sea, pero vieras que hoy me alegró montones para que se dejara esta carrera un nacional. Y de verdad es un orgullo ver cómo la casa se respetó hoy. Así que tengan un feliz domingo. Excelente, Jeff Aguirre, comandante hoy en la unidad motorizada, que traía el trabajo de seguir la punta y se vino detrás de Norma Rodríguez. Cristian Peña en las imágenes. Hoy nuestro conductor de la unidad móvil, también está con nosotros el galán de Kaikel Méndez Chavarría, un servidor de ustedes, Ángel Peña. En el mando técnico, tu Alberto Hernández y Fernández, con las dos recomendaciones de siempre. La número uno es que nunca se rinda, y la número dos, que se esfuercen y que sean valientes. Hasta siempre.